Molt bé, doncs reiniciem la sessió. Agraïm la compareixença del senyor Carlos Enrique Bayo, periodista, com saben, cap d'investigació del diari El Público. Agraïm doncs la seva compareixença com a testimoni en aquesta comissió i faríem doncs un primer torn d'intervenció per part seva, que presenti la seva feina, i després hi hauria el torn de les preguntes dels grups parlamentaris, i després tindria una segona intervenció doncs per respondre a aquestes preguntes d'aproximadament 20 minuts aproximadament. Doncs molt bé, senyor Bayo, doncs vostè mateix. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tothom i a tot dona. Yo lo que querría era simplemente explicar que esto, lo que hemos sacado, es el fruto no solo de un año de investigación, sino que es también el fruto muy resumido, porque esta investigación tiene que ver con fuentes anónimas, protegidas, whistleblowers, como se diría en inglés, y por supuesto para evitar que los localicen inmediatamente a los que me han ido dando esa información. No puedo publicar ni decir ni difundir todo lo que me han dicho, todo lo que sé, ni siquiera los documentos íntegros en la fórmula en la que fueron producidos en el CNI, porque si lo hago, van a poder, digamos, acotar muchísimo más a las personas que han podido, digamos, filtrarlo. O revelarlo, mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, esto, como dice Julian Assange, esto no es un robo, esto no le hemos quitado nada a nadie, siguen teniéndolo ellos, no hemos sustraído nada. Entonces, fundamentalmente, de lo que empecé titulando hasta el último día de los atentados era confidente del CNI para ellos mismos. Es fundamental. Yo no digo que lo fuera, sino que ellos mismos lo consideraban como tal o se habían descuidado y no lo habían eliminado de su propia base general, o sea, de datos sobre fuentes de información internas. Esto, además, es algo que en este caso no solamente vio una persona, ni dos, ni tres, ni diez, porque el número de controladores, que más bien ellos les llaman tratadores, de fuentes de confidenciales, infiltrados y demás testigos protegidos con los que funciona el CNI, son muchos, claro, igual que hay muchas fuentes que poseen muchas fuentes. Entonces, todos ellos tienen acceso a eso, porque tienen que saber realmente si alguien ya es fuente y, por lo tanto, está controlado por otra zona, otro sector, y no hay que interferir en ello, porque, claro, si no se cruzarían las investigaciones y tropezarían unos con otros. Bueno, el caso es que eso que estaba en la mañana del día 18 todavía accesible, ¿cómo se puede saber? Es que eso realmente es que lo vieron muchos, claro, que son todos gente con mucha responsabilidad dentro del CNI, pero son muchos los que lo vieron esa mañana. Porque, claro, después del atentado de las Ramblas, es que todos los cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, el CNI estaban buscando al imán. No sabían, eso sí que lo estoy convencido, pero tampoco tengo pruebas, no sabían que había perecido en la explosión de Alcanar. Estoy convencido de que esa explosión fue fortuita, pero bueno, ha habido rumores de todo tipo, claro, podría haber sido provocada por el Mossad, por ejemplo, como dicen unos. Pero yo no voy a hablar de ninguna de estas teorías que me parecen absolutamente absurdas, y he procurado en las informaciones que yo he escrito, bueno, claro, se dice, es que hace sugerencias o insinuaciones. Hombre, lo que hago son preguntas que creo que deben responderse. A ver, en todos los países democráticos y además avanzados del mundo que es nuestro entorno, desde Estados Unidos hasta cualquier país europeo, se hacen comisiones de investigación inmediatamente después de un atentado semejante, porque algo ha fallado, sin duda. O sea, si no, no habría habido el atentado.
puede haber sido un fallo grave, menos grave, puede haber sido casi inevitable, y entonces hay que ajustar todos los mecanismos de seguimiento y de seguridad, puede haber sido una metedura de pata monumental. En cualquier caso, algo ha ocurrido y, por lo tanto, hay que saberlo y hay que tomar medidas para que no se repita. Eso es, bueno, de cajón de madera de pino de Flandes. Es que no se haga en nuestro país y que además, desde Hipercor hasta nuestros días, esto siga así, es absolutamente incoherente, absurdo y... Desde luego, tengo muchas relaciones. Yo toda mi vida hice, durante 30 años hice información internacional, he estado de corresponsal y de enviado especial, no solo en guerras, sino fijo en Moscú toda la perestroika y en Washington. Y de verdad que conozco muchísimos diplomáticos que hasta en privado me dicen, es que no entendemos nada, cómo no se hace una investigación, porque lo que se investiga en otros países, además, se hace público porque le da confianza a la gente. El mantener las cosas en secreto lo único que hace es que la gente, claro, entonces circulan las teorías de la conspiración, ¿cómo no? Si no hay transparencia. Y quiero terminar ya para decir que fundamentalmente lo que hay que hacer es acabar con la ley de secretos oficiales que montó Franco en los años 60 y que sigue en vigor, porque parece ser que nuestros gobiernos en 40 años de democracia han sido incapaces de pensar que una ley de secretos oficiales instituida por una dictadura en la que ni siquiera los historiadores les permiten obtener los documentos de lo que pasó hace siglos, no es que sea decimonónica, es que francamente es medieval. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias, señor Bayo. Passem al torn dels grups parlamentaris per les seves preguntes o reflexions. El grup parlamentari de Ciutadans, senyor Matías Alonso. Gràcies, president. Bienvenido, señor Bayo. Lo primero que tengo que hacer constar es una sorpresa respecto a cómo estaba prevista inicialmente su comparecencia, porque comprobando el orden del día estaba prevista una comparecencia doble, un tándem con una compañera, creo que en público también, otra periodista. Yo tengo que hacer constar que, bueno, me llama la atención que un periodista que empieza a investigar un atentado, según sus propias palabras, hace un año, es decir, prácticamente un año después de cometido el atentado, se ha citado unos meses antes en un plan de trabajo de Esquerra Republicana, de Grupo República, para participar como testigo precisamente en esta comisión junto a su compañera Patricia López, me parece que se llama, que no sé por qué motivo, luego el presidente si puede que nos lo explique, pues siendo citada como testigo, no comparece hoy. De todas formas, me llamaba la atención la posibilidad de que fuera un testigo en tándem, un binomio aquí, pues puesto como testigo. Y le digo que me llama la atención porque se han citado cuatro periodistas como testigos y tengo la sospecha de que usted va a ser el único que finalmente… No se han citado, perdón. Se propusieron en el plan de trabajo inicial a cuatro periodistas como testigos y tengo la impresión de que usted será el único que participe. Y me llama la atención para hablar de unos hechos para los que fue aprobada su presencia en esta comisión el 13 de junio de 2018, es decir, hace ya más de un año, y que parece, no sé, es mera casualidad quizás de fechas, pero parece que su investigación se inicia a raíz de esto, ¿no? En todo caso, parece que el centro está en torno a un hecho que estaba publicado en prensa ya en 2017, poco después del atentado, y que se trató pues, ampliamente en muchos medios de comunicación, que es el hecho de que hubo un contacto en la prisión de Castellón, si no recuerdo mal, del imán Esati, con servicios de inteligencia, posiblemente con el CNI, bueno, dentro de unos protocolos, digamos, que son habituales en el ámbito de los cuerpos policiales, que tienen que ver
con cuestiones de delincuencia organizada o que tienen que ver en lucha contra terrorista, que es pues la búsqueda de información por todas las fuentes. Y en el ámbito concretamente yihadista, uno de los ámbitos donde está comprobado en que hay una posibilidad clara de radicalización es precisamente en el ámbito de prisiones, y se intenta buscar, entiendo yo, porque no soy miembro del CNI ni ganas, ¿no? Pero que se intentan buscar contactos en ese ámbito de gente que por su vulnerabilidad o por sus características pues pueda convertirse en un confidente. De todas formas, de esto que hay mucha literatura en prensa, sí que es verdad que ha sido negado oficialmente por el CNI, negado también en el Congreso, una comparecencia expresa se negó eso, pero también en estas últimas semanas, estos últimos meses, ha pasado por esa comisión gran número de altos cargos en el cuerpo de Mossos de Escuadra que desconocían o incluso negaban en algunos casos esta relación que fuera conocida, pero que en todo caso le han quitado todo el hierro del mundo, le han quitado toda la importancia por el hecho de que es un tipo de contactos que se puede, que se suelen tener, ¿no? Bueno, usted viene a decir como que el día 18 de agosto del 17 en el CNI tenían que haber saltado todas las alarmas por el hecho de que había alguien en el CNI, no sé, algún tratador o dos tratadores o 20, no sé cuántos, dentro de la estructura del CNI que hubieran tratado con este señor las veces que hubiera sido, y que además, por lo que se ha publicado, usted reconociendo que sin pruebas, entiendo, porque ha hecho declaraciones en algún medio de comunicación de que tenía informaciones, pero que no tenía pruebas. No sé si esto es así o no. Son cosas que se han ido publicando, pero en todo caso estamos moviéndonos en el ámbito de la conjetura. Y me llama la atención porque acaba de decir que no hay comisiones de investigación. Esto es una comisión de investigación. Nosotros propusimos otra en el Congreso, que los grupos mayoritarios no quisieron llevarla a cabo. Entiendo que es consecuencia también de la situación de la situación política del momento en España y los problemas que está teniendo el bipartidismo con la nueva composición de las Cortes Generales. Puede ser que vaya por ahí, pero en todo caso, después del mayor atentado que se ha padecido en España, que fue el del 11M de 2004 en la línea de ferrocarril del sur de Madrid, pues sí que hubo una comisión de investigación. Es cierto que la tradición parlamentaria española, la de las Cortes Generales como las autonómicas, pues el tratamiento que se le da a las comisiones de investigación es un poco más light o más informal o menos poderosa que la que se da, por ejemplo, usted ha citado, pues la que se le puede dar en el Senado en Estados Unidos, ¿no? En el caso del Congreso americano, ¿no? Bueno, eso es una amplísima tradición, y también es verdad que en esos casos todos los que participan en esas comisiones de investigación pues lo hacen prácticamente en calidad de testigos bajo juramento, es decir, como si estuvieran ante el Tribunal Supremo, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, en todo caso, yo solamente le quiero llamar la atención en una cuestión que se ha debatido en otros medios, ¿no? El por qué se ha recogido escuetamente en otros medios de comunicación las informaciones que ha publicado Público desde hace pues 7 días prácticamente, ¿no? Yo no sé si las empezó a publicar el día 15, pues 8 días. Y bueno, no le voy a hacer aquí pues un relato de las cuestiones que se le plantean, pero sí que son informaciones que, por una parte, se basan más en conjeturas que en pruebas formales, independientemente de que usted diga que no puede enseñar demasiado estas pruebas porque podrían permitir triangular y llegar a la fuente. En todo caso, digamos que lo que más me llama la atención es el hecho de que
usted haya empezado a investigar hace un año, precisamente hace un año, cuando hace poco más de un año fue propuesto por el Grupo Parlamentario Republicano de esta Cámara para participar como testigo. Y le repito, me llama también la atención de que ya no es a toro pasado, sino en este momento. Usted aquí es a toro pasado respecto a junio de 2018, que fue cuando se aprobó su comparecencia, pues no sé, me da la sensación de que puede ser algún tipo de investigación bajo demanda, ¿no? Es lo que querría también que me aclarara. Gracias. Gràcies, senyor Alonso, per aclariment. Hi ha altres periodistes també que han participat com a testimonis. De fet, a la sessió número 20 ha participat l'exdirector del periòdico, i també en la llista de compareixents també hi ha algun altre que en aquest cas estan a l'estranger i el que tenim són dificultats per contactar perquè estan doncs, a Nova York o estan en altres països. En segon lloc, també el gestor va comunicar que la Patricia López havia excusat la seva assistència per motius doncs, de data d'avui. En qualsevol cas, quedarà pendent doncs, per ser citada en una altra comissió. Em consta que el gestor us va fer arribar un email a tots els grups en aquest sentit. Per tant, no s'ha d'estranyar doncs, que no hagi comparegut, és un tema de coincidència. Molt bé. El grup parlamentari de Junts per Catalunya, la senyora Madaula. Sisplau. Sí, sí. No sería más operativo que le contestase, porque si no, luego tendré una lista como para hablar 15 horas de todas las preguntas que me hacen. Ho fem sempre així, perquè hi ha moltes preguntes que a vegades són coincidents en aquest sentit. Senyora Sánchez, li dono la paraula. Sí, només per comentar per la forma, a mi no em semblaria malament fer-ho d'aquesta manera, si a tothom li semblés bé, però veig que no. Simplement era per dir això. Ho fem com sempre o voleu canviar-ho? Jo preferiria, perquè és que si no se me va a ir la cabeza de lo que me han preguntado tres cuartos de hora antes. Nosaltres no tenim cap problema. Doncs ho fem així, es donen por uns. Vinga, senyor Ballo, doncs. I així com ja he respondido a coses, no me las vuelven a preguntar. D'acord, doncs. O repregunten, però vamos. Intentem fer un màxim de 4 minuts per resposta, si li sembla bé, perquè tenim tots els 6 grups. Molt bé, molt bé. Bueno, no, es que yo quería responderle por orden, si le parece bien. A ver, estaba previsto un tándem con Patricia López porque desde hace muchos años cofirmamos y firmamos muchísimas de las exclusivas que hemos ido dando, de las que hablaré ahora, los dos, a veces ella adelante, a veces yo adelante, según el que más haya trabajado o redactado un tema. Entonces, se le citó con el plan de trabajo de hace un año porque todavía estábamos cofirmando casi siempre. En aquella época, además, cuando, y eso era otra pregunta en el plan de trabajo de Esquerra, ¿por qué nos propusieron? En aquella época, claro, como fue el atentado en agosto, estaba de vacaciones Patricia y yo estaba cubriéndola. Bueno, cubriendo a los dos, porque nos turnábamos en las vacaciones. Y entonces yo cubrí la información sobre ese atentado y seguí con la información en el que precisamente estuve investigando y viendo a ver por qué los Mossos no habían recibido información del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que como ustedes sabrán, en aquel momento dirigía un señor que se llama José Luis Olivera Serrano, comisario principal, del que hemos hablado muchísimo en público, pero no muchísimo, decenas de exclusivas sobre este hombre. Este hombre aparece citado ampliamente en el documental Las cloacas de interior. Y su subalterno, cuando era director de la UDEF, el comisario Jaime Barrado, el comisario más laureado de España, dijo que estaba espantado cuando descubrió que su jefe, y lo dice así con todo el nombre de los dos apellidos, José Luis Olivera Serrano, estaba trabajando en contra de los buenos y para los malos, porque es como se expresa este hombre. Bien, como yo investigué esos temas sobre la falta de información por parte del Centro de Inteligencia sobre el Terrorismo y el Crimen Organizado, que supuestamente debía coordinar todos los conocimientos que tenían todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y los Mossos de Escuadra es una,
pero les negaba la información a los Mossos d'Esquadra, cosa que la Generalitat de Cataluña protestó reiteradamente a lo largo del tiempo, cosa que denunciaron los propios Mossos y cosa que en diversos testimonios confirmaron los que habían intentado encontrar los antecedentes del señor Abdelkadi Essati cuando fueron alertados por unos colegas belgas de que se paseaba por Villeverde ni por otros sitios que son la cuna del yihadismo en toda Europa, pues yo estuve investigando ese tema. Y fui sacando diversas exclusivas y algunas otras no tan exclusivas, pero bueno, informaciones sobre la falta de información o de compartir información, que es uno de los más graves errores que se pueden cometer para no impedir los atentados terroristas, como descubrió Estados Unidos el 11S. Allí hubo una comisión de investigación descomunal en el que, por supuesto, participaron todas las comisiones que tenían responsabilidad en el Congreso y en el Senado, y se cambió todo el sistema de inteligencia y de lucha antiterrorista en Estados Unidos, porque lo que se descubrió era exactamente eso. Parece que no aprendemos de los demás, por supuesto, nada. Que no habían compartido la información y por eso había permitido que se entrenaran como pilotos los que derribaron las Torres Gemelas, etc. Bueno, eso, a raíz de esto es por lo que Esquerra me pregunta si estoy dispuesto a ir a declarar a la comisión por estas informaciones que yo había sacado. Además, Esquerra había pedido también una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y precisamente habían votado en contra y su grupo, Ciudadanos, ahí en el Congreso, finalmente, cuando hubo la votación, también votó en contra. En cualquier caso, me preguntaron si yo estaba dispuesto y a raíz de eso dije que sí. Pero claro, a medida que yo iba haciendo esas informaciones, iba descubriendo más cosas que no me cuadraban y que me parecía realmente una negligencia bastante grave, como la que le digo yo de la descoordinación. Entonces, evidentemente que fue publicado en prensa el contacto, que es lo que dice usted, del CNI con el SATI en Castellón. Que, por cierto, ¿quién lo publica esto por primera vez? ¿Quién lo revela? Casualmente, OK Diario, citando al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Yo se lo digo todo, es que no. Entonces, y además, en esa información, la titula, sin tener una sola prueba, ni citar una sola fuente, ni anónima ni no anónima, ni protegida ni no protegida, titulan: el señor Essati organizó los atentados de Barcelona y Cambrils mientras actuaba como confidente del CNI. Se lee la información y además dicen, y además estaba cobrando fondos reservados y los utilizaba para preparar los atentados. Lo firma Manuel Cerdán, no da una sola prueba y no pasó absolutamente nada. A nadie le pareció que aquello era, desaforado. ¿Por qué? Quizá porque no tiene importancia, porque ya están acostumbrados a que diga cualquier cosa el medio este que tiene Eduardo Inda. Pero en cualquier caso, evidentemente, eso pues era sorprendente. Pero sí, es verdad, el juez Fernando Andreu abrió una subpieza secreta, por supuesto, sobre las posibles relaciones entre el CNI y el imán Essati. Esa pieza estuvo abierta 3 meses y luego se cerró. Se cerró también en secreto y seguirá, como decía yo antes, por ley de secretos oficiales, hasta que el señor Fernando Andreu no diga que se levanta o la Audiencia Nacional diga que se levanta. De aquí hasta el final de los tiempos, hasta el juicio final, no se levantará porque no hay plazo. Para eso es una dictadura, hace estas leyes. Pero bueno, el caso es que, evidentemente, a raíz de eso, yo también cada vez tenía más curiosidad por ver qué relaciones había. Yo hablé con fuentes, ya empecé a hablar entonces con fuentes del CNI y me dieron la versión oficial. No, claro, nosotros siempre que hay una persona que alega que ha tenido relaciones con grupos yihadistas, vamos y contactamos con ellas, nuestra tarea, a ver si es verdad o no es verdad, etcétera. Eso es un interrogatorio normal. Y por eso fuimos a Castellón y lo entrevistamos. Pero claro, empiezo a pensar, pero bueno, este hombre alega esto cuando va al juicio en 2012. Pero mejor dicho, lo alega ya desde el principio su abogado, dice que le han obligado y coaccionado a que en 2010 entrar con una furgoneta con 136 kilos de drogas y que eso ha sido pues, bajo la amenaza de un grupo de yihadistas y por eso se vio coaccionado intentando, bueno, su defensa, está en su derecho de alegar eso. Entonces, ¿por qué no le fueron a ver en 2010 cuando alega eso por primera vez?
que es cuando además lo tenía fresco y lo podían haber, no, esperan a 2014, cuando está a punto de terminar esa pena en prisión. Pues a mí, francamente, que me lo expliquen. Pero bueno, el caso es que además, a raíz de eso, se empieza a investigar y se descubre en instituciones penitenciarias que es que desde 2012 hasta 2014 ha recibido 4 visitas, no una, 4 consecutivas de la Guardia Civil, las 3 primeras, y la 4ª y última, justo antes de salir del CNI. Bueno, puedo seguir contándole cómo en la exclusiva he relatado que cuando voy a buscar explicaciones sobre esto empiezan a decirme, no, claro, es que al final es cuando va a salir de la cárcel cuando se le ofrece ser confidente. Y es de manual. Es de manual, por supuesto que sí. Y eso es lo que tiene que hacer el CNI, que conseguir confidentes, pero claro, conseguir confidentes infiltrados en grupos yihadistas no es fácil. No es nada fácil. En cuanto al que por eso los Mossos de Escuadra, cuando dice usted esto, en cuanto a que lo ha negado oficialmente el CNI. Claro, el CNI dice todo esto, pero luego dice, pero al final no fue confidente nuestro. Pues mal, porque bueno, hubiera estado bien que lo fuera. Entre otras cosas, porque claro, empezamos a investigar más y descubrimos que es que mucho antes, y al principio estaba todo, los antecedentes de este hombre han sido dificilísimos de desentrañar, porque estaban escondidos bajo las piedras. Resulta que antes ya, en 2003, había sido detenido y condenado, pero claro, a una pena bastante leve, porque intentó pasar por la frontera pasando a un ciudadano con un pasaporte falso. Ese individuo no sé qué pretendía hacer, pero bueno, en todo caso es una violación de las leyes también españolas. En cualquier caso, que los Mossos de Escuadra le quiten todo el hierro del mundo a eso, de que intenten ficharlo como confidente, me parece correcto, pero que luego empiecen a decir que no lo ficharon como confidente insistentemente, pues cuando se empieza a ver que vamos, está clarísimo que este hombre actuó como confidente porque se le pinchó el teléfono y lo firmó el señor precisamente Fernando Grande Marlaska, la autorización, se le pinchó el teléfono porque había estado hasta conviviendo en el mismo apartamento con yihadistas que habían ayudado a escapar a los del 11M. Participó, fue señalado como cómplice de, no cómplice no, como en la cúpula de la red del Mohamed Mrabet, que por cierto al final fueron todos digamos exonerados por el Supremo, pero porque se había hecho mal la instrucción y no se había hecho bien unas intervenciones telefónicas que no estaban fundamentadas suficientemente jurídicamente, pero no porque no hubiera una red en Vilanova y la Geltrú de la carnicería del señor Mrabet, donde aleccionaban a jóvenes que se iban a inmolar a Siria. Mejor dicho, es que uno de ellos, y ahí está en el sumario, solamente hay que mirar ese sumario, se fue a Nasirilla y se suicidó de tal manera que mató a 19 soldados italianos y 9 civiles iraquíes. O sea que, y procedía de aquí, de Vilanova y la Geltrú. Sin embargo, todo eso pasó. Bien, en cualquier caso, cuando usted dice también, ya salto, sin pruebas. Usted dice que sin pruebas. No, vamos a ver. Evidentemente, cuando yo inicio esas investigaciones, digo que empiezo las investigaciones, es cuando, entre todas estas averiguaciones, una fuente dentro del CNI me dice, no, si es que este no solo estaba de confidente, es que el día siguiente de los atentados seguía ahí en la pantalla, hasta el mediodía no lo borraron desde la sede central en Madrid. Digo, bueno, ¿y eso cómo lo compruebo? Es inverificable, porque eso... por eso he tardado un año en desentrañar todo lo otro. Pero eso, ¿qué tratador, qué controlador de confidentes del servicio secreto va a venir aquí a decir sí, yo lo vi? Evidentemente ninguno, por supuesto que no. Para eso son servicios secretos. Entonces, las pruebas que yo presento es todo lo que yo he recopilado durante este tiempo que creo que se puede enseñar. Y esas pruebas son los fragmentos que yo he ido poniendo de los informes completos del seguimiento que se hizo muy detallado a todos ellos. Luego podemos hablar más de cada una de estas, pero desde luego que se sepa no solo el número de teléfono, sino el nombre falso con una SIM prepago comprada en un tabac del barrio de la Defensa en París. ¿A qué nombre falso fue comprada en París, en un estanco? Y luego exactamente
el momento en el que es activada, el día 15, señores, dos días antes de la matanza, el día 15, justo antes de cruzar la frontera francesa, dos SIMs con los teléfonos, con las identidades falsas y el lugar de activación allí, eso no, a posteriori no se puede saber. Y eso, que vengan aquí técnicos y que nos digan cómo a posteriori se puede saber, porque no se puede saber. Entonces, bueno, pues hay muchas más cosas y eso está en los informes. Y yo tengo informes donde hay, como escribo, por cierto, hoy he publicado un artículo con todas esas pegas que me han puesto también muchos vigilantes de la deontología periodística que quieren que lo deontológicamente periodístico sería que yo revelara cuáles son mis fuentes y así, ¿no?, traicionando a mis fuentes, demostraría que es verdad lo que he escrito. Si no, es que soy un mentiroso. Entonces, claro... precisamente usted ha planteado eso. ¿Cómo es que ha tenido un apagón informativo tan grande este tema y no se ha sido rebotado por todos? No sé si tendría que recordarle que nosotros en enero de 2015 empezamos a denunciar que el comisario Villarejo era un policía corrupto que dirigía toda una red que funcionaba, bueno, no hace falta que siga. Durante 2015 y 2016 el apagón informativo de que nosotros publicáramos era absoluto. No había un solo medio de comunicación, gran medio de comunicación, ni los grandes periódicos, ni las grandes cadenas de televisión, ni las grandes radios, que rebotaran nada. Pero después, incluso cuando sacamos ya el audio del señor Fernández Díaz, el ministro del Interior, en su despacho de la sede oficial del Ministerio del Interior, diciendo esas, bueno, clarísimas, digamos, maniobras conspirativas en las que se estaban utilizando los recursos y el personal y los medios del Ministerio del Interior para hacer, bueno, maniobras políticas inconfesables, también tuvimos un apagón informativo bastante considerable. Puedo citarle casos. Pero es que también sacamos la policía paralela para multimillonarios en 2017 y explicando lo del BBVA, que ahora todo el mundo acaba de descubrir que, vaya, pero si Villarejo trabajaba para el señor FG y estaba haciendo tareas para esto, todo el mundo está haciendo ahora las exclusivas que nosotros publicamos hace dos años. Y también hubo un apagón informativo absoluto. ¡Qué casualidad! Es que todo es una casualidad tremenda, ¿eh? Y, como repito ahora y a lo que nos va, el CITCO, que era el organismo encargado de coordinar todas las operaciones antiterroristas y todas las investigaciones que hubieran podido quizá evitar un atentado terrorista como el de las Ramblas, dirigido por José Luis Olivera Serrano, lo estuvimos denunciando el 2016, el 2017... hasta que hubo el atentado y después del atentado también. Y ahí sigue, ¿eh? Este señor sigue cobrando de todos los españoles su salariazo, es asesor del Consejo de la Policía y mantiene todas sus condecoraciones que hasta el final de sus días les significarán una pensión extraordinaria. Fin. Moltes gràcies. Farem el segon torn després, no? És que si no, no té sentit. Doncs un minut, senyor Matías. Bueno, gràcies, president. Vamos a ver, señor Bayo. Ha hecho mucho énfasis en el tema del CITCO. Entonces hay que quizás desmitificar un poco lo que es en sí el CITCO, que no deja de ser un ámbito de puesta en común de información y un ámbito para evaluación de las amenazas del crimen organizado, del terrorismo, etc. Precisamente en junio de 2017, a raíz de un encuentro entre el entonces ministro del Interior y el conseller Jané, se aprobó la entrada en CITCO de Mossos d'Esquadra, pero antes de eso, mucho antes, muchos años antes, Mossos d'Esquadra ha estado recibiendo, como sigue recibiendo en la actualidad, información puntual y detallada del CITCO. Y el mismo día del atentado, el día 17 de agosto de 2017, el comisario de la Comisaría General de Información de Mossos d'Esquadra, en el momento del atentado, estaba en el AVE, viniendo de Madrid, precisamente de una reunión en el CITCO de la Mesa de Evaluación de la Amenaza.
Mossos d'Esquadra, en todo momento, ha insistido en que en ese ámbito no hay, ni ha habido, ni habrá en un futuro, ningún problema, porque en el ámbito profesional las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan remando en la misma dirección. Ha hecho una cita del problema que hubo en el 11M en Estados Unidos. Sí, es precisamente el crear desde un ámbito político dentro de la CIA una célula de información que lo que hizo fue retener toda la información hacia el FBI por un lado y hacia la propia CIA por el otro y dio como resultado lo que dio. El hecho de que se le pinche un teléfono a una persona, ¿le convierte en confidente o le convierte en sospechoso? Yo es una duda que tengo, no sé si qué es, ¿no? Bueno, los informes, muchos de los informes que usted ha publicado en los últimos días, informaciones de esas que dice informes detallados, son a raíz del análisis de teléfonos móviles encontrados o en una furgoneta o en la explosión de la Casa Alcanar, etcétera, etcétera. Es decir, que. Y lo que me ha comentado de la tarjeta, de las dos tarjetas SIMS que se pusieron. Se activaron dos días antes del atentado en la frontera, entiendo que para un viaje al extranjero. Yo creo que registros de las activaciones de las tarjetas SIM, las operadoras respectivas los tienen, yo creo que al segundo, no al minuto. Entiendo. Con el nombre falso. Bueno, lo de nombre falso es tan fácil como que yo vaya por una SIM y la dé de alta con una documentación falsa. ¿No? Es tan fácil como eso. Antes ha citado que tenía un antecedente SATI del año 2003 por ayudar a una persona a vulnerar una frontera con una. Bueno. No, yo no. Si no se trata. No se trata de eso. No se trata de eso. Senyor Matías, concreti la pregunta, si cas... I... No, és una pregunta, és intentar convencer. No, jo lo que le digo és que... Para... Senyor Matías, si la faci la pregunta i concreta no, i el senyor Bayo que... respondrà. Sí, cuando le dé la palabra al presidente, por favor, cuando le dé la palabra al presidente me contesta, no me conteste antes y déjeme terminar. Entonces, la cuestión es, en referencia a esas dos tarjetas, que no sé si es relevante o no es relevante, la verdad es que no lo sé, pero que en todo caso es muy habitual en la delincuencia, incluso en la del menudeo, el disponer de ese tipo de medios. Yo, para mí, no sé qué relación directa la ve usted con lo que parece que se está montando por parte de, no ya digo usted, sino de algunos responsables políticos en Cataluña, que es esa macroteoría de la conspiración de que poco menos que el CNI dirigió las operaciones para el atentado del 17 de agosto, que parece lo que trasciende de los que se ha estado oyendo, repito, no de usted personalmente, no de su medio de comunicación, sino del uso que se ha estado haciendo, incluso por el propio presidente de la Generalitat. Gracias. Señor Bayo, un minuto y pasaríamos. 30 segundos. No comparto ninguna de esas conspiraciones de que el CNI organizó los atentados, ni los cometió, ni nada por el estilo. Conozco perfectamente todo lo que usted ha explicado, pero aún así, en mis investigaciones lo que demuestran es que está usted equivocado. En cualquier caso, evidentemente, después se puede preguntar a las operadoras francesas todos los SIMs que se han dado de alta en una determinada fecha en París, que son muchísimos. Pero una vez tiene uno el listado de esos nombres, ¿cómo sabe uno que, cuáles son los que utilizaron los terroristas si son nombres ficticios? A menos que los esté vigilando en ese momento. Y dos, también, ¿cómo se puede decir que uno de ellos está cortando las frases durante una conversación si no se escucha esa conversación? ¿Eso también sale en el registro de geolocalización de las llamadas? Pues bueno, o sea, si me hace preguntas yo se las contesto. Molt bé. El grup parlamentari Junts per Catalunya, senyora Madaula. Gràcies, president. En primer lloc, volia saber si entén el català per fer la meva intervenció en català. Perfectament. Val, perfecte, gràcies.
Bé, jo en primer lloc donar-li les gràcies perquè vingui aquí a la Comissió d'Investigació dels Atemptats de l'agost del 2017 al Parlament de Catalunya. Intentem fer la nostra feina el millor possible i intentem esbrinar, perquè jo crec que l'objectiu, crec que cal recordar-ho perquè potser algú se n'oblida, l'objectiu d'aquesta investigació és conèixer realment els detalls que ens falten de com va passar i per què va passar els atemptats a l'agost del 2017 i trobar les solucions que puguin ajudar a millorar i, per descomptat, si trobem indicis de criminalitat, per tant, posar-los en mans de la Fiscalia. Per tant, no és altra aquesta, l'objectiu no és altre que aquest. Per tant, les meves preguntes, ja li avanço que en tinc moltes, i aniran destinades a això. Vostè té l'obligació de defensar el seu secret professional i jo tinc l'obligació com a diputada de preguntar-li tot el que ara mateix li preguntaré i segurament li podria preguntar moltes més altres coses. Però deixar per endavant que aquesta comissió té com a objectiu esbrinar tots els detalls i, per tant, intentarem per totes i amb tots els mitjans arribar a la veritat. Que d'altra banda se'ns nega, i com ja s'ha comentat aquí, aquesta comissió d'investigació va ser possible gràcies als vots de la majoria que va fer-ho possible, però que el Congreso i el Senat s'ha negat que hi hagi aquesta comissió d'investigació, que és una vergonya, com vostè ha dit, democràtica, que en un país democràtic no s'investigui, no hi hagi una resposta política a un atemptat d'aquestes característiques, que no oblidem que l'atemptat va afectar a 34 nacionalitats diferents, entre les quals hi ha més de 15 nacionalitats que formen part de la Unió Europea. I per això ja els anuncio que el grup de Junts per Catalunya s'ha posat en contacte amb la Comissió del Parlament Europeu de Seguretat i Defensa per informar-los que el govern espanyol està fent tot el possible per no investigar i que, com que estan implicades diferents nacionalitats europees, ens agradaria posar-lo en contacte i hem posat en contacte amb els eurodiputats de l'actual Europarlament, facilitant-los la seva informació i altres informes dels que disposem ara mateix, tot animant-los a demanar explicacions al govern espanyol per aquesta no investigació per part de l'Estat espanyol. Dit això, bé, ja no li faré la pregunta de qui és la seva font, perquè sé que no me la dirà, però només la meva pregunta era si era algú relacionat amb el Ministeri d'Interior, imagino que és algú relacionat amb el Ministeri d'Interior. Ens agradaria saber quins mecanismes utilitzen per corroborar la veracitat de la informació que reben, ja que està posada en entredit. Ho contrasten? Com ho contrasten? Ha rebut pressions per tal de no publicar aquesta informació que ja ha publicat i que és molt valuosa? La pregunta importantíssima, continuaran publicant més informació? Perquè és veritat que la quarta entrega diu I4, per tant sembla que s'acabi, però continuaran? Què considera que hauria de fer aquesta comissió d'investigació per ser més seriosa i assemblar-se més a les comissions d'investigació dels Estats Units, a banda de ser un estat, que molts independentistes seguim, no? Ser un estat i, per tant, decidir quines comissions fem i com les fem, com hauria de millorar aquesta comissió d'investigació. I per em sembla que ha sortit un detall que en el sumari hi ha diferents vegades, s'esmenta diferents vegades, que hi ha una reiteració d'intencions a l'extensió del secret de sumari, sobretot relacionat amb l'empresonament de Saïd Beniasa. Vostè, hi ha una reiterada, bueno, es demana per part de la Generalitat de Catalunya i per part d'una de les víctimes de l'atemptat, es demana l'aixecament del sumari, crec que és el maig del 2018, i es reitera des de la Fiscalia, em sembla que és, des del Tribunal, que no s'aixeca el sumari. Vostè què creu que aquest dona, aquest reiterat secret de sumari, malgrat es demana que s'aixequi per poder començar la investigació i per poder, m'imagino, que seguir amb els informes judicials de cara al judici. Vostè què creu que es deu a aquesta reiterada extensió del secret de sumari? Bé, amb les dades que disposa, considera que el CNI es va extralimitar quan va a les seves atribucions al realitzar escoltes telefòniques quan normalment només s'autoritzen geolocalitzacions? I m'explico.
És evident que en la lluita contra el terrorisme tot el que es pugui fer, i si s'ha de punxar els telèfons i un jutge ha d'autoritzar l'escolta de les converses, estarà ben fet, perquè s'ha d'escoltar les converses si es considera que això pot tenir relació amb els atemptats terroristes o alguna cèl·lula terrorista. Però considera vostè que aquesta extralimitació, per tant, que es van escoltar les converses d'en Younes Abu Yaqub, tenia relació, aleshores té relació, està relacionat amb que en Younes Abu Yaqub estava relacionat amb Essati i, per tant, el jutge que ho autoritza ho sap que té alguna relació, perquè si no aquestes dues persones, aquests dos joves que viatgen a París i que compren aquestes targetes, i per això sabem, perquè està punxada els seus telèfons, sabem que compren aquestes targetes, no, en principi no tenien antecedents penals i, per tant, no hi havia cap manera que es pogués relacionar a ells amb el terrorisme, a no ser que el CNI sabés, a través d'Essati, que tenien relació amb Essati. A què creu que és degut que el matí del 18 d'agost s'esborri la fitxa policial d'Essati? Arran de les visites a la presó que vostès documenten, hi ha un seguiment del procés de radicalització durant la presó de Castelló 1 que, amb el que es relaciona Essati amb Abdelatif Sif, un conegut reclutador de jihadistes. Rep diferents visites a la presó de la Guàrdia Civil des del 2012, visites del CNI el 2014. Aquestes visites vostès les relacionarien amb un intent de captació de confidents per part del CNI? És un procediment habitual per captar confidents? Com pot ser que Essati tingués un certificat de vida laboral de la Seguretat Social de més de 6 anys, de 6 anys i mig, si havia passat 5 anys a la presó? Perquè aquest certificat de vida laboral es correspon a un contracte laboral. Com pot ser? Com és que creu, com és que pensa vostè, com és que el jutge va considerar que era un resident de llarga durada a Espanya, si havia estat a la presó durant més de 5 anys? Relacionat amb l'operació Chacal, resulta que el jutge Fernando Grande Marlaska, actual Ministeri de l'Interior interí, autoritza les escoltes al telèfon d'Essati per la seva relació amb Mohamed Rabet Fassi, que és aquest captador de jihadistes de Vilanova i la Geltrú. Vostè considera que podríem demanar la compareixença en aquesta comissió del jutge Grande Marlaska, ara ministre d'Interior, perquè ens facilités informació? Facilitaria algun tipus d'informació relacionada amb Essati i, per tant, amb els atemptats? La petició de la seva compareixença. Ja l'avanço ara que cap dels que hem demanat a compareixer de l'anterior govern del Partit Popular o del govern espanyol no ha vingut, amb excepció del senyor José Nieto, que era el secretari d'Estat de Seguretat, que és l'únic que va aparèixer per videoconferència. Tota la resta han declinat la seva intervenció. Facilitaria d'alguna manera que nosaltres demanéssim la compareixença de Fernando Grande Marlaska, ja que sembla que està molt relacionat amb Essati i que Essati, recordem-ho, era el cervell, la persona que va pensar aquests atemptats. La remuneració dels confidents és habitual, es fa habitualment en fons reservats? Com sembla que va passar en el cas d'Essati? Senyora Madaula, anirem, si anem acabant. Sí, vaig acabant. Bueno, si no, en el segon torn ja... Va, d'acord, gràcies. Molt bé, doncs, senyor Bayo, si podem acotar en 4 minuts. Bueno, son 12 preguntas, no sé cuánto me queda por respuesta en 4 minutos.
Vamos a ver, claro, ¿qué mecanismos se utilizan para contrastar? Pues es que eso forma parte del trabajo periodístico. Ahora no puedo dar una clase de periodismo de investigación, lo siento. Pero es que, claro, llevamos mucho tiempo consiguiendo información, hemos dado muchas exclusivas que luego, bueno, tenemos hasta una sentencia judicial, 3 años después, en la que dice la jueza, es que todo lo que ustedes publicaron en los últimos 3 años ha sido luego demostrado en investigaciones judiciales. Y la tenemos, es una sentencia. Pero claro, explicar cómo se llega a hacer eso, no es en los 20 segundos que toca por respuesta, no puedo decírselo. Presiones para no publicar, hombre, esto evidentemente es que forma parte del periodismo. El periodista publica lo que siempre hay alguien que no quiere que se sepa. ¿Habrá más capítulos? Pues bueno, depende de si averiguo más cosas, pero eso no lo puedo prever. Evidentemente yo seguiré investigando. ¿Qué tendría que hacer una comisión de investigación para realmente estar al nivel de las comisiones de investigación de otros países democráticos? Pues lo que hacen esos, que es poner no solamente políticos y parlamentarios, sino también técnicos independientes externos. Y eso en España no sé si hay mucho independiente, pero porque están demasiado vinculados a ideologías. Pero claro, estaría muy bien que en estas comisiones de investigación sobre temas tan complejos como preguntas que me hace usted, que fueran expertos en investigación. Y en eso sí que hay grupos de inteligencia e incluso expertos internacionales. Bueno, la reiterada extensión del secreto del sumario a veces es bastante inexplicable en según qué casos, salvo por motivos de seguridad del Estado, cuando no se pueden comprometer, por ejemplo, testigos protegidos, que también forman parte de una investigación perfectamente legal. Porque por lo demás no creo que en estos momentos ya se puedan ni destruir pruebas, ni coaccionar a testigos, ni nada de los otros motivos para seguir manteniendo un sumario en secreto. Por cierto, me gustaría decir que el secreto de las investigaciones judiciales en España es también mucho más intenso que en el resto de los países, porque es secreto hasta para los abogados de los acusados, cosa que es más bien inquisitorial que otra cosa. Aparte de que tengamos en cuenta una cosa, nosotros como periodistas conseguimos que haya gente que tiene acceso a los sumarios y que nos facilite esa información, pero de entrada es un secreto para el que no está, forma parte, que no es parte, o no es abogado o no es acusado una acusación popular, pues realmente es precisamente siempre secretas las actuaciones judiciales, que esto está heredado de hace siglos. No se extralimitó el CNI al hacer intervenciones telefónicas, por supuesto que no. En cuanto a lo del juez, el CNI actúa de la siguiente manera. Hay un magistrado del Tribunal Supremo que tiene a su cargo dar autorización para las actuaciones de los servicios secretos. En general, ese magistrado autoriza, salvo que, no sé, estemos en una situación muy extraña, autoriza todo lo que le solicita el servicio secreto sin examinar en detalle lo que le pide. El servicio secreto pide la autorización de intervenir líneas telefónicas porque considera que es necesario para la seguridad del Estado. El magistrado del Supremo encargado de ello no le va a pedir explicaciones. Probablemente tampoco las entendería porque no va a abrir un sumario sobre el tema. Pero, evidentemente, lo que sucede es que cuando hacemos tanto hincapié en que se estaba escuchando 5 días antes de la matanza en ese viaje, se estaba escuchando las conversaciones, lo que queremos hacer hincapié es que normalmente las intervenciones telefónicas van por pasos y son cada vez más complejas y cada vez requieren más medios, más recursos y por lo tanto solamente se hacen en casos en los que ya se sabe que hay una amenaza inminente y que lo que se está vigilando es de una importancia suprema, cuando ya está uno escuchando las conversaciones y transcribiéndolas. Porque mucho antes que eso se pide la geolocalización, se pide por lo tanto también la intervención, por ejemplo, de las comunicaciones por Internet, la tarificación de las llamadas, cuáles son las entrantes y salientes, pero sin escucharlas.
para ya dedicar recursos humanos y técnicos a estar escuchando permanentemente eso a unos chavales que tienen 22 o 21 años, que no tienen antecedente policial ni de yihadismo ninguno hasta ese momento, que están viajando por París y está uno siguiéndoles no por París, por París y por Suiza y por todas partes. Bueno, que esos informes se hicieron posteriormente y que parte de las informaciones que aparecen ahí son de geolocalización de los móviles. ¿Cómo saben que han pagado en efectivo? Cuando en el informe pone eso, cuando van y dicen y pagan efectivo. Es que hay muchos detalles que es una vigilancia extrema, que no es en absoluto se extralimita al CNI, al revés, es lo que tiene que hacer el CNI. Y más si percibía que había una amenaza inminente. Tiene que vigilar lo más al detalle posible, sin ninguna duda. Y, por lo tanto, lo que pasa es que el juez que autoriza estas intervenciones no estudia en absoluto, no sabe qué hace el CNI, no lo puede saber, ni es su trabajo, ni nada por el estilo. Por algo se llama servicio secreto, lo que hace es secreto. Por eso es tan difícil conseguir pruebas, porque además no hace más que pedirme pruebas. Sí, ahora el servicio secreto va a hacer informes sellados con membrete, con firma, con todo, ¿no? Y Félix San Roldán, por si alguien luego quiere leerlo. Bueno, ¿por qué se borró la ficha del SATI el 18 de agosto? Lo que es extraño es que no se borrase antes. Eso es lo que me indica a mí que no sabían, no eran conscientes de que había muerto en la explosión de Alcanar, porque la explosión de Alcanar se produce el 16. ¿Eso qué significa? Que si hubieran sabido que ya estaba muerto y que por tanto iba a saberse su papel allí y todo eso, es que claro, es evidente que hacen desaparecer ese rastro simplemente porque evidentemente pone de manifiesto que ellos estaban muy relacionados con... Y que ahí ha habido un fallo gravísimo, insisto, un fallo gravísimo. Ninguna conspiración, ni el CNI estaba intentando volar la Sagrada Familia para asustar a los independentistas catalanes. Insisto, me parece una aberración. Con lo cual, yo no voy a defender eso, ni lo defiendo en mis publicaciones. Que luego haya todo tipo de gente, y sobre todo otros periodistas que dicen, es que lo que sugiere, lo que se utiliza, es que esas informaciones luego se utilizan como, bueno, que las utilicen como quieran. Yo informo de lo que hay, de lo que yo he descubierto. Y lo que me parece muy grave que he descubierto es que estaban vigilándoles muy estrechamente, con muchos recursos y muchos medios, y por tanto me han preguntado, pero entonces, ¿usted cree que se podría haber evitado? Entonces ya me están pidiendo una opinión que en todo caso es informada, es una opinión pues, que llevo mucho tiempo investigando esto, y hombre, yo creo que si les hubieran parado los pies antes, pues se hubiera evitado, sí, claro, pero es una opinión. No estoy diciendo, lo pudieron haber evitado y no lo hicieron con premeditación y alevosía, como sería jurídicamente el término. No, porque eso en todo caso, lo que yo estoy como periodista, yo no soy ni fiscal, ni juez, ni acusador, soy periodista. Lo que estoy pidiendo es que se den explicaciones y se investigue. Lo de que se le visitaran numerosas veces en prisión, su relación con Abdelatif Sif, bueno, yo he puesto eso, el informe de su radicalización y de su y realmente su yihadismo a ultranza, incluso pro-talibán, que es lo más fuerte que se puede ser, porque eso cuando, digamos, hace esos informes, el servicio secreto está reconociendo que se conocía que era un yihadista importante antes de que saliera de prisión. Entonces, claro, lo que no cuadra para nada es que luego, cuando termine de cumplir su condena, una persona condenada dos veces, por cierto, al juez que finalmente en el contencioso administrativo de número 7 de Castellón finalmente revoca, porque se da la orden de expulsión que da la subdelegación del gobierno en Castellón, a este señor no se le explica que es la segunda condena, porque ya la habían condenado anteriormente, no, ni se entera. Pero, desde luego, que salga de la cárcel después de estar 4 años allí dentro, más de 4 años, y tenga un arraigo en España, ¿esto por qué lo considera el juez? Porque es que inmediatamente hay una serie de abogados que recurren en apelación
ponen recurso de apelación al contencioso administrativo de su expulsión de España y a continuación consiguen documentos como el de una vida laboral de 6 años y medio y además, ¿y de dónde saca este señor los fondos, los contactos y todo para conseguir una defensa tan efectiva? Y luego, incluso, ¿cómo convencen al juez? Porque, bueno, sí, muy bien, a este señor le hicieron algún contrato laboral, pero nosotros queremos que estén residiendo permanentemente en España, y lo pregunto a grupos que precisamente están en contra de la inmigración masiva, gente que se dedica al narcotráfico, que tiene relación con yihadistas, que ha demostrado que es pro-talibán en la cárcel y bueno, evidentemente, si quiere hacer estas cosas, que se vuelva a su país, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que haya un juez, de dónde saca el juez las motivaciones que hacen, que no puede ser expulsado porque tiene arraigo, echó raíces en la celda. Bueno, en cualquier caso, la comparecencia de Grande Marlaska no está muy relacionada con el caso de Sati, como usted ha sugerido. Grande Marlaska simplemente, casualmente, era uno de los jueces de la Audiencia Nacional a quien en una investigación que él no llevaba se le solicita la autorización judicial para hacer una intervención telefónica, una intervención telefónica que sí, eso sí que es raro, que hacen una intervención telefónica que dura solamente un mes. Y al cabo de un mes dicen, bueno, no hace falta seguir interviniendo ese teléfono, cuando hay un montón de testigos que le están situando en la cúpula de la célula terrorista que se está intentando desarticular. Y entonces, después ha habido explicaciones bastante sui generis, algunas fuentes de estas de interior, que tiene gente como Eduardo Inda, que van diciendo que es que se equivocaron de teléfono, intervinieron otro y claro, como no había llamadas, pues dijeron, pues no hace falta, pero bueno, usted me está tomando el pelo, ¿no? Entonces, bueno, que venga Grande Marlaska en estos momentos, yo creo que él en aquel momento simplemente dio una autorización, formaba parte legal y fundamentada de un esto, y bueno, pues la dio, pero no creo que esté. Usted ha dicho, está muy relacionado con el SATI, no. Grande Marlaska ahora puede averiguar cosas estando en interior. Hablando de fuentes, las fuentes están en el CNI, no están en interior, en este caso. Porque sí que fue confidente de la Guardia Civil, claro que sí, durante el caso de Mohamed Emrabet, que se llevaban las investigaciones entre Guardia Civil, que por cierto, otro de los problemas que tenemos en este país es que, y eso cada vez que investigo me lo encuentro, que hay una rivalidad entre las investigaciones de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Policías Autonómicas, hasta de los municipales que están interviniendo, y por el medio se ponen grupos especiales antiterroristas o el CNI, y claro, es un lío. Y bueno, claro que sí, a los confidentes, para conseguirlos, pues se les ofrecen muchas cosas. Por ejemplo, documentación, por ejemplo, defensa legal, por ejemplo, certificados que se pueden conseguir si uno tiene suficiente fuerza como para los organismos oficiales emitirlos y por supuesto también pues remuneración si la necesitan y no sé si lo saben ustedes, pero es que Sati tuvo un problema en el primer oratorio en Ripoll porque pedía más dinero, porque además se quería ir 3 meses de vacaciones a Marruecos, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, alguien con estos antecedentes, y eso ya lo dije yo, eso lo escribí muchísimo antes de hace un año. Por eso pidieron que yo había hablado con comisarios principales que han manejado confidentes, que han trabajado en antiterrorismo con el FBI y hasta con servicios secretos extranjeros. Y que decían, no, es que como con estos antecedentes en España no hay más de 10. Imanes islamistas. No hay más de 10. Y todos los tenemos vigilados, solo faltaría, es nuestra obligación. Entonces, pretender que después de todo esto, finalmente, se va de la cárcel y él, por sus propios medios, tiene todos esos abogados, todos esos recursos, todos esos certificados, se convence al juez y sigue por ahí. Y luego, ¿cómo consigue los contactos que le hacen que vaya a la comunidad? Ha habido alguno que dice, bueno, pero ¿usted se cree que en una comunidad, a petición de cualquiera, se pueden mirar los antecedentes policiales de alguien? Es que no es a petición de cualquiera, es que estamos hablando de que estamos en nivel 4 o 5 de amenaza terrorista yihadista. No es a petición de cualquiera, no es una asociación de ornitológica.
Están viendo a ver si es el imán que va a predicar en un oratorio a los jóvenes musulmanes es peligroso o no. Evidentemente es un servicio público que tiene que hacer la policía, los Mossos de Escuadra o el cuerpo de seguridad correspondiente, mirar a ver si ese señor está limpio o no está limpio. Y cuando llega a Ripoll, está limpio. A mí que me lo expliquen. Moltes gràcies. Seguim el grup parlamentari del grup republicà. Senyora Fornells. Moltes gràcies, president. Senyor Ballo, des del nostre grup li voldríem agrair la seva compareixença avui aquí al Parlament, a la Comissió d'Investigació dels Atemptats del mes d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. De fet, va ser el nostre grup el qui va proposar la seva compareixença en aquesta comissió. El vam proposar dins de l'àmbit de la gestió comunicativa i informativa sobre els atemptats, perquè volíem analitzar la gestió comunicativa i com es va informar en els mitjans sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, i també volíem denunciar les informacions falses i tendencioses que es van publicar aquells dies. L'altre dia, fa un parell de setmanes, va estar aquí el senyor Enric Hernández, del periòdico, per la publicació d'una suposada comunicació de la CIA, a la Denota, on s'havia avisat als Mossos del perill imminent d'un atemptat a Barcelona a les Rambles. Però va ser el Público, vostè i la seva companya Patricia López, qui al setembre del 2017 van publicar la notícia que la intel·ligència dels Estats Units desmentia en aquella nota sobre que els Mossos havien rebut una amenaça a les Rambles. Aquest va ser un dels motius pels quals el nostre grup en el seu dia vam proposar la seva compareixença en aquesta comissió. Per això li voldríem preguntar al senyor Ballo quina opinió té sobre les publicacions que hi van haver els dies posteriors de l'atemptat, de com va tractar els mitjans l'atemptat, i també si ens pot dir alguna cosa al respecte sobre la nota que va publicar el periòdico i el que dies després el Público va desmentir aquella pròpia nota amb el que va rebre del Folla. Sobre les publicacions de la setmana passada de Público, que vostè va firmar, des del nostre grup, abans de tot, li voldríem agrair la feina, el treball que ha fet vostè després d'un any d'investigació sobre aquest tema. Nosaltres ens semblen molt greus totes les informacions que han sortit, que ens ha explicat també avui, sobre la relació de l'imam de Ripoll i Sati amb el CNI, que va ser confident, que s'escoltava els mòbils dels assassins 5 dies abans dels atemptats. El nostre grup vam demanar aquí en el Parlament, tant al Parlament, i per això es va crear amb aquesta comissió, com també al Congrés, que es posés llum a tots els fets. Volem saber tota la veritat del que va passar i per què va passar, i per això ho volem saber tant per la gravetat dels atemptats com també pel vincle que hi hagi pogut haver entre l'ESATI i el CNI. El Partit Popular, el PSOE i Ciutadans van rebutjar investigar-ho al Congrés, i si Ciutadans té tantes preguntes com avui he formulat aquí, em pregunto per què va vetar la Comissió d'Investigació al Congrés. Ara s'ha tornat a demanar la creació d'aquesta comissió d'investigació al Congrés perquè compareguin tots aquells testimonis que aquí al Parlament alguns van declinar de fer-ho, com poden ser, s'ha dit, els exministres Zoidos, Zoralla, Dastis, Margallo, el propi Enric Millo, o el director del CNI, el director de la Policia Nacional o el director de la Guàrdia Civil. Exigim a l'Estat que doni explicacions, que digui la veritat i que posi llum a tanta foscor. Demanem explicacions immediates perquè les notícies que es van publicar al Público són molt greus i ho devem a les víctimes, als seus familiars i a tota la ciutadania del nostre país. També necessitem saber tota la veritat per salut democràtica, per transparència i per justícia. I per això demanem explicacions i també demanem que hi hagi una investigació rigorosa al respecte. Perquè el silenci de l'Estat, del govern de l'Estat i de la gran majoria de forces polítiques, juntament amb el silenci de la gran majoria de mitjans de comunicacions estatals, respecte a les publicacions que Público va fer la setmana passada, són atordidors. El silenci només alimenta les especulacions. En qualsevol país democràtic, ho ha dit vostè,
hi hauria hagut les pertinents explicacions, les pertinents comissions d'investigació i segurament hi hagués hagut alguna dimissió. Per això nosaltres volem saber tota la veritat. Per anar acabant, des del nostre grup, senyor Bayo, li formularem algunes preguntes i si ens les pot contestar. La primera és si davant de tot el que ens ha dit i també de tot el que va publicar la setmana passada al Público, si és cert, si vostè creu que el CNI hagués pogut evitar l'atemptat. També, per què creu que els Mossos no sabien res? Per què el CNI no va informar els Mossos sobre l'imam? Creu que era intencionada l'ocultació de la informació sobre l'imam? Creu que l'imam era un agent doble? Treballa ell pel CNI o per Al-Qaeda? El CNI va ser enganyat per l'imam? Creu que si el CNI hagués tingut coneixement del que estava fent Essat i Alcanar, després de la primera explosió s'hagués pogut evitar que els Mossos ferits a la segona explosió d'Alcanar? Creu que la primera explosió d'Alcanar va ser un accident? Per què creu que el Partit Popular, PSOE i Ciutadans van votar en contra de la creació d'una comissió d'investigació al Congrés? També li podríem preguntar, per anar acabant, si va rebre algun tipus de pressió perquè no es publiqués la informació de què disposava el diari Público, si també va rebre algun tipus de pressió després de la primera publicació i, finalment, si té més informació i si la publicarà. Esperem les seves respostes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fornells. Senyor Bayo. Moltes gràcies a vostè. Vamos a ver, yo he interpretado que todo el inicio era una pregunta sobre The Nota. Vamos a ver, evidentemente solamente hay que mirar el papel que se reprodujo varias veces. La primera vez que se reprodujo, por cierto, se reprodujo una transcripción que era una reconstrucción del papel, según explicó Enrique Hernández, pero que no era el papel en sí mismo. Y sin embargo, todos los medios de comunicación, los grandes medios de que ahora dicen que no pueden verificar las fuentes de Público y que por eso mantienen un silencio absoluto, no solo lo dieron, sino que lo dieron abriendo portadas, abriendo telediarios, estuvieron horas debatiéndolo en las tertulias sobre algo que ni siquiera era propiamente dicho el documento, que era un fragmento, que finalmente luego, porque hubo varias versiones y finalmente el periódico de Cataluña hizo la versión final, que era la nota esa. Fundamentalmente es que, claro, yo como soy bilingüe, aquello era Spanglish, que es que, de verdad, es de locos. Pero, aparte de eso, el tema de lo que me ha dicho antes, del Freedom of Information Act, el FOIA, se llama así, FOIA sería, mejor dicho, es algo que de lo que carecemos en España, precisamente. Es una ley que es la ley de libertad de información. Entonces, eso prevé que todos los organismos del Estado, incluida la inteligencia, tienen que responder a las solicitudes de la ciudadanía de información sobre sus actos. Eso es todo lo contrario que ocurre en España. Entonces, claro, la inteligencia puede ampararse en que está bajo amenaza la seguridad del Estado para no responder. Por ejemplo, yo, under the FOIA, digo... díganme ustedes los códigos de disparo de los arsenales nucleares. Me responderán muy amablemente que lo que yo pregunto no me lo pueden responder porque comprometería la seguridad del Estado. De acuerdo. Muy bien. E incluso me darían explicaciones de por qué compromete la seguridad del Estado. En este caso no fue Público el que hizo esa solicitud a la Oficina de Atención a las Demandas Under the Freedom of Information Act de el departamento que centraliza todas las organizaciones de inteligencia y de espionaje de Estados Unidos. Se hizo eso lo hizo un abogado con doble nacionalidad, bueno, no existe la doble nacionalidad, pero que realmente conocía bien cómo funcionaba aquello, pero que también es español, que ahora es ciudadano norteamericano, nos enteramos de ello y le contestaron. Y le contestaron solo de la siguiente manera, no revelaron ningún secreto, dijeron, ningún organismo de inteligencia de Estados Unidos envió ningún tipo de información directa a los Mossos de Escuadra de Cataluña en este periodo de tiempo. Ya está, no comprometieron nada más, simplemente
Eso no lo hemos, o sea, sea lo que sea que me está preguntando usted, nosotros no hemos enviado nada. Pero eso además es auténtico, porque es que ellos sí que cumplen las leyes, vamos. Y finalmente, solamente hay que mirar la última versión en la que ese Spanish que hay allí pone en un lado Citco, ese que no tiene ninguna importancia. El Citco no es que no tenga ninguna, el Citco simplemente coordina, y a eso me refería yo. Evidentemente, el Citco no está para investigar. Los que están investigando son todos los demás, pero tiene que haber alguien que los coordine, que es lo que precisamente de lo que se reclamaba. Entonces, precisamente José Luis Olivera Serrano, que aparece en una grabación en la que el señor Villarejo le dice a la señora Cospedal, delante de su marido López del Hierro, en la planta noble de Génova 13, sede del PP, que el señor José Luis Olivera Serrano, dice Olivera solo, es un tronco que les está ayudando a tapar la corrupción y los casos de corrupción del PP, pues no es el más adecuado para coordinar todos los cuerpos de seguridad del Estado que pueden parar un... A eso me refería yo. Un atentado terrorista. Quiero decir que eso es una filtración interesada desde el Citco para hacer poner una cortina de humo y distraer la atención sobre las relaciones entre el CNI y el imán Sati. Es que cae por su propio peso, por favor. Y es que además esa cortina de humo la hace un organismo que está dirigido por la misma persona que hizo los informes falsos de la UDEF, sin membrete y sin nada, que legalizó las notas informativas internas del comisario Villarejo. ¿Sigo? Pues bueno, pues esa es la credibilidad que tiene esa nota. Bueno, nuevamente, la pregunta del millón. ¿Pudo el CNI evitar el atentado? A ver, en general, yo creo que el CNI tiene los medios, los recursos, la inteligencia, los técnicos y especialistas y como para poder protegernos del terrorismo, si no estaría aterrado. ¿Qué pudo haberlo hecho? Por lo que yo tengo, yo opino que si hubieran sido más diligentes, que sí, que allí hubo una negligencia, incluso temeraria, y que, por tanto, que sí que se pudo evitar. Pero eso es una opinión, una hipótesis, una especulación mía. Claro que es después de haber estudiado mucho el tema. ¿Por qué no se informó a los Mossos? No se informaba a los Mossos de muchísimos temas que tenían que ver con la seguridad del Estado, pero es que el CNI tampoco a menudo informa para nada ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Mejor dicho, utiliza mucho más a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque si a través del mando superior de la Guardia Civil da una orden, eso es un cuerpo militarizado y, por lo tanto, jerarquizado en la obediencia ciega a las órdenes del general o del coronel que esté al frente del operativo. Con lo cual, mientras que puede haber en los cuerpos de diferentes organismos de la Policía Nacional policías que no entiendan bien una orden y pidan explicaciones, en la Guardia Civil jamás se dirá a sus órdenes mi coronel. Y se hará, sea lo que sea lo que se les dé de la orden. Por lo tanto, y aparte siempre ha sido dependiente del Ministerio de Defensa. Casualmente, en este caso, Rajoy había hecho una maniobra para equilibrar la pugna entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal y por eso había trasladado la responsabilidad suprema del CNI de Defensa, donde siempre estuvo, a la vicepresidencia del Gobierno. Lo cual no sé cómo funcionó. Pero bueno, allí había de todas maneras un general que fue jefe del Estado Mayor del Ejército al frente del CNI. Es decir, es que es un organismo que depende de los militares. Lógicamente, colaboran más con la Guardia Civil precisamente porque no tienen que dar explicaciones. Con lo cual, por lo tanto, no informan a los Mossos, como no informan en general de lo que hacen. Para eso es un cuerpo que hace operaciones secretas. La pregunta sobre si fue intencionada o no me parece absolutamente especulativa. Eso, que cada cual piense lo que quiera. Si era un agente doble, evidentemente, como yo sé que estoy convencido, lo he investigado y he concluido que estaba siendo un confidente del CNI y al mismo tiempo fue el que organizó los atentados, por supuesto que era un agente doble. Pero es que eso también me lo dijo otro policía experto en tratar con confidentes, que lo cito en uno de los artículos, que dice es que a según qué niveles llega un punto en que tú no sabes si el confidente está trabajando para ti o tú para el confidente. Porque claro, hay que entender que los confidentes hay que darles vuelo. Porque si uno quiere infiltrar a un
imán en el yihadismo, para que luego el informe de los planes del yihadismo, ese imán tiene que parecer yihadista. Y para parecer yihadista tiene que hacer sermones realmente salafistas. Y tiene que realmente comportarse como si estuviera dispuesto a organizar atentados o a convencer a jóvenes de que los hagan. Con lo cual tú le vas cubriendo, tú le vas permitiendo que se comporte así para que cuele que en el mundo salafista, cuando viaja y se está varios meses en Bélgica y se hace un repaso, bueno, el informe que tengo, se saben hasta los nombres de los amigos lejanos de absolutamente toda la estructura salafista, que es lo que tiene que hacer el CNI, evidentemente, radicada en Bélgica, que además es la cuna, desde ahí se enviaron la mayor parte de los suicidas a Irak, a Siria, a todas partes. Entonces, va deambulando de una mezquita a otra y es que saben perfectamente quién le ha reservado y con qué tarjeta de crédito cada uno de los billetes que circulan allí. Evidentemente, podemos decir, es que esto se lo dio los servicios de inteligencia belgas, que esto se lo han dado ahora los belgas. Pero si los belgas llamaron preguntando, ¿saben ustedes algo del señor de Ripoll? Y yo he visto también los correos electrónicos, que estaría bien que se los pasaran a ustedes, de cómo. Además, es precisamente de origen musulmán el policía belga que está… porque, claro, además, claro, hay que hablar el idioma… Hay que, para poder intervenir las comunicaciones, esos fueron los primeros fallos que se cometieron en el 11M, que ni siquiera tenían traductores para cuando estaban hablando, aparte el dialecto marroquí es muy diferente del árabe, no los entiende un egipcio o un palestino. Bueno, da igual, el caso es que el detalle con el que se estaba siguiendo al señor Sati en Bélgica es impresionante. Se sabe quién le compraba los billetes de cada cosa y cómo se movía y dónde iba, dónde entraba y dónde salía. Y sin embargo, dice, eso se lo ha dado al CNI y los belgas, pero si los belgas llamaron para preguntar a los mossos y los mossos fue cuando… Y eso les han dicho los mossos que cuando buscaron, cuando les llamaron los belgas, porque ahí están los correos electrónicos en los que la respuesta es preguntaré a los compañeros. Y entre los… bueno, pues aquí sí, nos sale lo del narcotráfico. Claro, es que es una sentencia con condena cumplida. Eso no se puede ocultar. Pero todo lo demás de la historia de Mrabe, de que había sido señalado, de que incluso se le intervino el teléfono, de todos esos informes de centros penitenciarios. Pero si durante aquella época hay varias publicaciones que las cito, y las cito un poco ampliamente para que se vea cómo se publicó, que fuentes penitenciarias estaban diciendo, también mareando la perdiz, o sea, cortina de humo, que no, que había sido un hombre ejemplar en la cárcel, que se había comportado estupendamente. Y ahora resulta que sacan los informes de instituciones penitenciarias, el CNI, diciendo que era el más salafista de todos, hasta que se dio cuenta de que lo iban a expulsar a Marruecos y que se jugaba al acabar en una mazmorra ahí y a lo mejor no salir de ella, porque las cárceles en Marruecos no son como aquí. Bueno, el caso es que, evidentemente, que se sabían todos esos antecedentes. Uno, lo descalificaban por completo para ir a ningún oratorio a predicar nada, salvo que lo estés cubriendo, salvo que precisamente estés una vez que… Y luego, me han preguntado varias veces, ¿es el método normal? Pues claro, es de manual. Se le visita varias veces, se le convence de que es lo mejor, se le intenta atraer para convencerle de que lo que está haciendo lo acabará con él y con todo, que en cambio no se le expulsará, se le promete todo tipo de cosas, incluso se le facilita pues ayuda económica si la necesita al salir de prisión. Normalmente, después de estar 4 años en prisión, una persona que además es extranjera, que no tiene familia en el lugar, etcétera, que además todos sus amigos eran los del círculo de Mrabet, todos habían sido detenidos, había sido desmantelado, no tiene medios económicos, no tiene forma de conseguir un trabajo, como que es fácil encontrar un trabajo aquí en este país. Y bueno, pues evidentemente necesitan, todo el que sale de la cárcel necesita ayuda. ¿De dónde saca esa ayuda ese señor? Y se la ha dejado de vigilar con ese historial de instituciones penitenciarias. Por favor, otra vez, que no nos tomen el pelo.
Después de lo de la explosión en Alcanar, a ver, fue accidente. Yo estoy convencido de que sí. Porque además es típico de los líderes estos fanáticos que finalmente ya están a punto de tal, bueno, pues mete mano en lo que llevaban haciendo varios de los jóvenes, además supongo con mejor pulso y más, porque como iban a ser suicidas les daba igual, por cierto, supongo que saben ustedes que el señor Sátiz lo tenía todo preparado, los chavales creían que él también se iba a inmolar. Pero él no se iba a inmolar para nada. Tenía preparados los billetes y la salida para escapar hacia Europa. Eso lo saben los investigadores. A lo mejor estoy yo revelando algo que no debería. Pero bueno, que este hombre, los famosos cinturones explosivos que supuestamente uno era para él, aparte de que eran muy, muy crudos, o sea, una cosa hecha muy... Pero bueno, el caso es que tiene toda la pinta de que se ha dicho cuántas veces lo escucho todos los días en la radio, en la televisión, en los expertos que van y dicen porque explotaron las bombonas. Pero oígame, las bombonas no explotan. Claro que no explotaron ni las bombonas. Mejor dicho, todavía nos explican qué narices querían hacer con las bombonas a aquellas. Yo incluso he puesto una explosión. Pero no sé si saben ustedes que precisamente en el TEDx, una de las experiencias que se hacen es se coge una bombona de butano, se le pone un lanzallamas y se espera rato. Y cuando el lanzallamas, la bombona ya está, que parece que va a volar por los aires, no estalla. Las bombonas de butano no estallan, señores, no pueden estallar, se pueden caer del rascacielos más alto, cuando den en el suelo harán muchísimo daño, pero no estallarán. O sea que no estalló ninguna bombona y ahí lo que estalló es el TATP, el triperóxido de triacetona, me cachis en la mar, que le llaman además madre de Satán los yihadistas, que se puede hacer con una acetona, con una serie de elementos que se pueden comprar en cualquier droguería, pero que si uno, y que están además la forma de hacer ese explosivo, está en las redes yihadistas en internet, pero que es súper volátil, y más en agosto a las temperaturas que tenemos aquí. Cualquier cosa, es como la nitroglicerina que hemos visto en alguna película, pues todavía más. Entonces, es peligrosísimo manipular aquello. Ellos estaban haciendo mucho rato bombas de esas de tubos, donde me metían metralla lo más afilada posible para que hiciera el mayor daño posible y destruyera y hiriera horriblemente a mujeres, niños y ancianos. Eso es yihadismo salafista talibán. Pues bueno, mientras ellos estaban haciendo esto, pues no había peligro. Pero los que manipulaban, que eran dos, uno de ellos muere porque mete mano el otro, porque es que va como si aquello, y claro, estar en una temperatura y en unas condiciones, además todo, no estar en unos laboratorios. Bueno, es que ha habido químicos en laboratorios especializados que han sido gravemente heridos por esta sustancia, haciéndolo en condiciones de refrigeración y de todo. O sea, que es que eso es lo que estalla. Ninguna bombona estalla. Y luego, que cómo nos enteraron los mozos de que aquello era un almacén de esto. Vamos a ver. La explosión fue de tal calibre que todo el chalet cayó todo sobre el esto y tapó todo. Se veían bastantes bombonas de butano por ahí, pero bueno, no más de las que puede haber en un chalet que utiliza todo el agua caliente y toda la calefacción en invierno y tal, que tienen por ahí muchas bombonas, ¿no? En esto, porque todo lo demás estaba tapado por esto. Fue de tal calibre la explosión que se tardó muchísimo en saber que Sati había muerto allí. Precisamente porque la famosa historia de que finalmente le sacaron el ADN de una oreja que encontraron y era el Sati. Es que encontraron finalmente la columna vertebral de Sati en el muro del chalet de bastante alejado, empotrado en el muro. O sea, estaba así con las manos en la masa cuando estalló, porque la deflagración, la onda expansiva fue de tal calibre que lo destrozó por completo y empotró su columna vertebral en el chalet de bastantes metros de distancia. Entonces, todo indica que eso fue un accidente. Llegaron los mozos y aquello, claro, parecía que realmente aquí había una explosión enorme, pero quizá de gas, sí, o de otros, hay otros productos que se utilizan también para elaborar droga, y eso Breaking Bad,
¿no? Es una serie en la que se explica cómo eso también es peligroso y según si lo manejas mal también puede provocar una explosión muy grande. Pero bueno, en cualquier caso, ven una explosión muy, muy, muy grande y en un principio piensan que aquello está relacionado con droga, con lo que sea. Pero es que ni el propio, creo yo, creo, eso es una opinión, ni el propio CNI sabe que ha muerto allí Esati y todo eso. Lo de que por qué PP, PSOE y Ciudadanos se han negado a hacer una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, deberían contestarlo, sí, estoy de acuerdo con usted. Y la presión es para no publicarlo. Yo he mantenido esto en absoluto secreto hasta el punto de que estaba simultáneamente publicando otras cosas para que no pareciera que estaba dedicado solo a esto, de forma que lo sabía poquísima gente. Pero poquísima gente, incluso en el periódico, en la redacción, los jefes de la redacción sabían que había una exclusiva, pero no sabían qué exclusiva era. O sea que las presiones antes... Intentamos acabar. Vinga, seguim el grup parlamentari socialista, senyor Castillo. Gràcies, president. Voldria començar aclarint i remarcant que hi ha una investigació judicial oberta i que el dret penal té com a objectiu descobrir la veritat i que en el marc de secrets oficials o matèries reservades s'ha donat informació i es pot demanar i donar encara més. Dit això, gràcies, senyor Enrique Bayo, per su presència aquí. Vaya por delante, en primer lugar, mi respeto, consideración y hasta cariño hacia su persona y su profesionalidad. Yo era un lector asiduo de Público en papel cuando regalaban aquellos libros de colección política y lo he seguido bastante. Ustedes han destapado importantes exclusivas y son periodistas que naturalmente merecen todo nuestro respeto y consideración y igualmente el del gran público, pero precisamente por eso lo primero que le digo es con lo que ustedes han sido, señor Bayo, ¿cómo se han metido en este charco? ¿Cómo es posible que hayan usado informes que no pueden reproducir íntegramente, de los que no pueden dar detalles de veracidad ni, lógicamente, revelar sus fuentes? ¿Cómo, sabiendo lo que se podía poner en cuestión, cómo lo que para mí, humildemente, es una tamaña irresponsabilidad? Si se tienen pruebas que no se pueden enseñar, se convierte en un acto de fe, señor Bayo. Yo le entiendo como periodista, pero entiéndame a mí usted, como representante de la ciudadanía en esta comisión, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar lo que usted dice que es verdad y que yo puedo hasta creer por su prestigio, pero necesitamos comprobarlo, necesitamos una comprobabilidad. Claro, usted dice, la prueba de que es verdad, por ejemplo, el informe, es que no tiene sello, porque claro, como unos servicios oficiales de inteligencia van a poner un sello, van a poner la fecha. Ya, pero es que, claro, es que es un poco contrasentido, ¿no? Volvemos al acto de fe, porque esos mismos sellos serían los que, o sea, la falta de sellos son los que nos garantizan que es real, es un poco absurdo, ¿no? Una información de este tipo debe ser absolutamente rigurosa, ir avalada con datos y hechos contrastados y contrastables. Si no, señor Bayo, al final es el alimento para las teorías de la conspiración, usted huye de ellas, lo ha dicho de manera muy clara, pero ha ayudado, ha alimentado algunas teorías que están, si me lo permiten, casi a la par, ahora que hace 50 años prácticamente que el hombre... que el ser humano llegó a la Luna, pues están a la par de esas teorías que dicen que no se ha llegado o de las teorías terraplanistas que niegan que la Tierra sea redonda. ¿No? He escuchado auténticas barbaridades que se han abonado por estas informaciones que han salido, que yo entiendo que algunas son conjeturas, sospechas, algunas sospechas fuertes, fundadas, pero sospechas. Y claro, pasar de las sospechas a los hechos de la manera que entendemos que lo han hecho ustedes, pues nos parece una irresponsabilidad. Y es aquí donde considero que se han equivocado gravemente, ¿no? Pues estando siempre a favor de que se ponga luz sobre cuestiones más sobre esto. Parte de mi familia, mis hijos, han vivido en Cambrils, mi hermana trabaja en Cambrils. Quiero decir que es que bajo ningún concepto permitiría que nadie dijera que es que no quiero que se haga luz sobre lo que pasó en tan Barcelona y en Cambrils. Pero, claro, yo creo que se han arriesgado excesivamente, pues han desplegado, ayudado a desplegar, como digo, un grandísimo manto de duda, señor Bayo, sobre cuestiones muy graves y muy sensibles. Señor de Público, en este caso pues solo está usted, lo que ha salido hasta el momento, la publicación que han realizado, lo que está allí probado no es nuevo, como resumen digo, y lo que es nuevo allí no está probado. Y ahora voy a algunas preguntas que tenía preparadas.
Se reafirman en su publicación del 25 de agosto de 2017, en la que explicaban que una agencia de espionaje de Estados Unidos decía que había contactado con Abu Yaqub apenas 15 días antes de los atentados. Ya conoce usted la noticia. ¿Están convencidos de su veracidad? Al final, ¿fue por WhatsApp o por Telegram? ¿Mantienen o han mantenido contacto directo con responsables de Exintel Group? ¿De qué fecha es el supuesto informe del CNI en que se apoyan su teoría? Si nos lo puede decir y nos lo quiere decir. ¿Tienen o han tenido...? Dice usted también que venga un técnico, decía, ¿no? Y que nos diga que no se pueden saber los números cuando se da una identidad falsa. Bueno, pues yo le preguntaría, claro, probar un hecho extintivo negativo es muy complicado, usted lo sabe, ¿no? ¿Tiene usted o ha tenido conocimiento técnico de herramientas que se usan en inteligencia para no tener ninguna duda de que se puede reconstruir a posteriori con el rastro que deja el móvil? ¿Por qué están tan seguros de lo que se ha expresado en el supuesto informe no es una reconstrucción a posteriori realizada usando herramientas de inteligencia? ¿Van ustedes en algún momento a publicar íntegro el supuesto informe? ¿Disponen de otras pruebas indubitadas sobre lo que afirman? ¿Las van a publicar? ¿Recuerda usted un artículo publicado por ambos, por la otra periodista que la iba a acompañar, la otra compañera, el día 1 de septiembre del 2017, titulado «Los 9 interrogantes que nadie responde sobre la alerta de atentado a Mossos»? ¿Recuerda las críticas vertidas en dicho artículo contra la publicación de una hipotética nota aviso de una agencia cercana a la CIA por el periódico de Cataluña? También afirman en ese artículo que hubo una llamada de los TECs de la Guardia Civil ofreciéndose al cuerpo de Mossos de Escuadra después de la primera explosión, ofreciéndose a ayudar. Y dicen ustedes en ese artículo que los Mossos se negaron. Amplios testigos en esta comisión de Mossos y de fuera de Mossos nos han negado eso. ¿Sigue usted manteniendo que hubo una llamada de TEDx de la Guardia Civil después de la primera explosión de Alcanar ofreciéndose a Mossos para ayudar a la investigación? Dice usted que Mossos se negó en ese artículo. Nosotros en esta comisión, a lo largo de esta comisión, muchísimos testigos y varias otras personas nos han dicho absolutamente lo contrario. ¿Sigue manteniendo usted esa afirmación? Y por último, una última pregunta, señor Bayo. Si hubiesen sabido que publicando la noticia o las noticias que han publicado ponían en peligro real operativos o personas, ¿lo habrían publicado igual? Muchas gracias. Gracias, señor Castillo. Señor Bayo. Bueno. A ver, supongo que alguna de sus preguntas es retórica, porque me ha preguntado si recuerdo The Nota y acabo de hablar como 20 minutos sobre The Nota, el CITCO y el Freedom of Information Act que responde a esa The Nota, etc. Pero bueno, en cualquier caso, su opinión es de que nos hemos atrevido a utilizar informes que no se pueden publicar y que no son comprobables, que pedimos un acto de fe. Evidentemente, cuando yo digo que yo no publiqué todo esto en un primer momento, que he estado un año antes de hacerlo, no he estado un año antes de hacerlo porque consideraba que no era importante o consideraba que bueno, no iba a tener consecuencias, sino que es lo que he hecho. Todo el material que tenía... Y me voy a saltar algunas cosas para hacer más comprensibles las respuestas y luego volveré a ellas. Es que lo que usted me pregunta si yo tengo conocimientos técnicos, aparte de que sí tengo bastantes, porque yo estudié física en la universidad pura. Aparte de que tengo conocimientos técnicos y hasta he estado en el interior de Chernóbil al lado del sarcófago. Pero bueno, no le voy a contar mi vida, ni mi historia, ni mis conocimientos. Pero yo lo que he hecho ha sido presentar todo eso a técnicos bajo, por supuesto, confidencialidad absoluta en investigación, algunos españoles, otros extranjeros, algunos policías, otros de la Guardia Civil, otros técnicos especializados en desciframiento de claves de agencias especializadas que han ido aportándome su opinión sobre lo que yo había dado. Y aquí voy a lo de Exintel. A ver, yo sé que hay una campaña, me gustaría que leyera usted porque hoy ya finalmente he publicado un larguísimo artículo
que se titula Cuando son periodistas los que quieren matar al mensajero, en el que respondo a todos los que están, sobre todo cuando publicamos lo de ExeIntel. ExeIntel es un grupo y dice, ¿sí usted tiene un contacto con ExeIntel? Sí, sí. Resulta que incluso he publicado hoy un intercambio en el que después de que hay periodistas que lo parece que lo único que se empeñan es encontrar un fallo en el que nosotros hemos cometido un fallo y van a destruirnos y van a demostrar que no somos fiables y ya todo lo que hemos investigado es falso, incluso lo que se ha demostrado cierto en los juzgados porque hemos cometido un error. Pues varios de estos periodistas a los que cito, no a todos ellos, se dedicaron a intentar investigar si era cierto que había un grupo de inteligencia antiterrorista en Estados Unidos. Hombre, los grupos de inteligencia antiterrorista no les suele gustar que se empiece a escarbar y a buscar y a decirles, pues, presénteme usted las pruebas y los datos y su documento nacional de identidad y tal. Pues no suelen tomárselo bien. Hoy reproduzco un intercambio que tuvo Vicenç Partal de VilaWeb, que fue el primero que dijo, ese grupo no existe y es un invento y les han metido un fake y aquello es una burla de algo que está plantado, y pongo los enlaces donde todavía hoy se puede ir ahí a ese ExeIntel Group. Y pongo cuántos miles de tweets hay y cómo, en eso solamente en Twitter, solamente pongo en Twitter para no liarla más. Porque claro, lo que hizo el señor Vicenç Partal fue dar la identidad y el nombre de uno de las tapaderas que estaba en un lugar en Estados Unidos y, por lo tanto, volaron la tapadera de uno de los colaboradores de ese grupo que intenta investigar vía Internet. Ciertamente, pero es que el yihadismo trabaja muchísimo vía Internet, muchísimo. Es que se organizaron los atentados del 11S vía Internet. Es que las redes yihadistas son las que enseñan a fabricar ese TATP que luego se utiliza para cometer atentados y se enseñan las técnicas de cometer atentados en Internet. Es que las redes, y sobre todo las redes oscuras y el Internet escondido, es uno de los instrumentos fundamentales del yihadismo. Como sabe, por ejemplo, Rukmini Kalimari, que por favor llámenla, que es la mayor especialista del mundo en investigación de redes yihadistas, que trabaja para el New York Times y para otro, y está en Estados Unidos, y que ya les he recomendado, poneros en contacto con ella y pedirles consejo. Porque vamos, es que estamos haciendo burradas, hasta el punto de que contestaron desde el grupo ExeIntel a Vicenç Partal, haga usted el favor de no seguir enmerdando, porque nos acaba de levantar en la tapadera de un colaborador nuestro al que usted ha puesto en peligro de muerte. Y el señor Vicenç Partal ya dejó de publicar nada más en VilaWeb de que era todo un invento nuestro. Pues sí, sigo manteniendo esa historia, ¿vale? Pero además me molesta bastante, porque es que en la ignorancia más absoluta se trata simplemente de destruir al mensajero. Que sean otros que se llaman periodistas, me molesta. Bueno, evidentemente las informaciones tienen que ser rigurosas, pero es que no alimentar las teorías de la conspiración. Lo que alimenta la teoría de la conspiración es impedir que se investiguen. ¿Ustedes por qué votaron en el Congreso de los Diputados que no había que hacer una comisión de investigación sobre un atentado de este calibre? Porque es que ningún partido normal de gobierno y de Estado en los países cercanos se ha opuesto a ello. Si se investigara de una manera normal y abiertamente, pues esto. Entonces ya, que me compare con los terraplanistas o con la Luna, pues todos los argumentos que he dado, todo un año de investigación y todo lo que, vamos, es que como dice, por ejemplo, el autor de la Casa, ya no voy a citar a más periodistas, y la Casa 2 sobre el CNI, es que negar todo lo que yo he dicho es, como se dice en el CNI, mentir hasta la evidencia. Y cuando ya te muestran la evidencia dices, no, esto no existe, aquí no hay un micrófono. Ya está. Mentira hasta la evidencia, y además es que hay terminología interna en el CNI para ello. Evidentemente tienen todo el derecho para hacerlo, son servicios secretos. No van a estar revelando sus secretos, su obligación es mantenerlos en secreto.
Ahora, de terraplanistas y de los que niegan que llegamos a la Luna, por cierto, yo no soy tan joven como parezco. Yo recuerdo perfectamente la noche que yo pasé, que me dormía porque era niño, cuando se llegó a la Luna. Y casualmente estaba muy cerca de un lugar en el centro de Aragón que se llama Candasnos, y al día siguiente fuimos allí y en Candasnos decían, anda ya, que nos van a engañar. O sea, que eso lo sé desde que tenía 8 años. Bueno, pero por eso estudié física nuclear, ¿sabes? También luego periodismo, pero bueno. Entonces, que si son que no se puede pasar de las sospechas a los hechos, no. Precisamente cuando digo que he estado un año intentando corroborar lo que me estaban diciendo es porque lo que me dicen en un primer momento parece tan increíble que no me lo creo y entonces empiezo a conseguir otras cosas. Y así llego a obtener esos informes reservados del CNI, que son los que finalmente otras fuentes que dicen, sí, sí, es que es verdad, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que además, yo no estoy diciendo más que ahí se ha cometido un error muy grave, se debería admitir, no solamente se debería asumir responsabilidades, porque además, como decía antes, en inglés hay una palabra, hay un término que se llama accountability. Y eso es que no tiene traducción al idioma español, porque no existe. Tenemos que decir asunción de responsabilidades y no sabemos ya cómo decir, pues to be accountable es tener que dar cuentas y ser responsable de lo que ocurre bajo su mandato de lo que sea, incluso invigilando, como puse en un tema cuando ya estaba en plena investigación, pero no me atrevía a publicar más. Por lo menos invigilando hay una responsabilidad y hay que asumirla. Gràcies, senyor Bayo. El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, senyor Parés. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Bayo, por su comparecencia. Intentaré, como ya le han hecho muchas preguntas y usted también ha explicado o ha respondido a muchas de ellas, intentaré ser conciso y concreto. La primera, usted ha hablado, creo que, de informes en plural. Entonces, me gustaría saber de cuántos informes estamos hablando. De cuáles, si puede dar alguna información más, y de las fechas, porque ya entiendo que los servicios secretos no ponen el membrete, pero hombre, la fecha quizá en un informe, o si tiene conocimiento, aunque no esté en la información. Es decir, porque me parece importante si algunos de estos informes son anteriores a los atentados o si son todos posteriores a la fecha de realización del informe. La finalidad de estos informes, es decir, para qué se hacían, y si sabe a quién se dirigían, dónde han ido, a quién los tiene, ¿no? Además de usted, si están solo dentro de CNI o si se hacían con finalidad de ser trasladados algunos de ellos a otros cuerpos policiales, a otros cuerpos de investigación, es decir, si hay alguien más que tiene esta información secreta. En segundo lugar, yo sí que he leído el artículo que publicó usted ayer, ¿no? Pero me quedan algunas dudas y también me gustaría que algunas de ellas, las que todavía no ha expuesto, pues se las puede clarificar, ¿eh? En relación a si el señor Esati actuaba o no actuaba de confidente, yo creo que en sus publicaciones pues, ustedes relatan cómo desde 2014, ¿no? Pues, bueno, anteriormente había contactos, pero cómo desde 2014 se le intenta captar como confidente, pero también es verdad que en algunas de sus informaciones y más recientemente, ¿no? Es decir, en las fechas previas a los atentados, ustedes hablan de un sistema de comunicación a través de un buzón muerto, ¿no? Y por la información que ustedes dan, parece que Esati no responde a esos mensajes y, por tanto, mi pregunta es si tienen certidumbre de que Esati estuviera pasando información al CNI en las fechas previas a los atentados. Luego, el segundo elemento, uno de los otros elementos que ustedes informan, es de cómo el CNI estaba haciendo un seguimiento, es decir, no solo tenía Esati como confidente, sino que estaba haciendo un seguimiento del conjunto de miembros a través de sus teléfonos, ¿no? Y ustedes relatan cómo esto no puede ser, pues usted lo ha explicado ahora mismo, ¿no? No podía ser posterior porque tienen información que desvelaría que lo que estaban teniendo eran escuchas de los días previos, ¿no? Ha citado antes, ha hablado del día 15 que estaban en París y que tenían información directa de esos movimientos a través
de escuchas, ¿no? Entonces, a mí me surgen algunas dudas. Primero, esas escuchas, es decir, el contenido, si usted sostiene que había escuchas, porque de hecho dice, ¿no?, de que en el informe que usted relata, pues se dice de que Yunes corta las frases y que esto le induce a pensar que hay escuchas. A mí lo que me sorprende es cómo es que el contenido de estas escuchas no está en esos informes, asumiendo que en teoría son informes secretos y por lo tanto no entiendo por qué no se relata el contenido de las escuchas en esos informes, porque no hay esos detalles de las escuchas en los informes. Otro elemento, otra pregunta, que es lo que seguramente más nos sorprende a todos, o al menos a mí, ¿no? Es decir, que si es verdad que se estaba haciendo el seguimiento de estas personas hasta pocos días antes de los atentados, ¿no? Si además el seguimiento no solo era geolocalización, sino que también eran escuchas, es decir, sabían dónde estaban, en qué momento y qué hablaban entre ellos. Claro, sorprende bastante, ¿no?, que no se pudiera prever, si se les estaba escuchando los días antes, pues las actuaciones que estaban a punto de perpetuar, es decir, que no se tuviera conocimiento de lo que se estaba realmente preparando, ¿no? Entonces, ¿cómo explica usted que el CNI, pues con toda esta información que se supone que tenía, no supiera, ¿no?, no pudiera saber lo que se estaba cociendo en esos momentos? Y la última de las cuestiones que le quería situar es sobre el tema de de borrar la ficha de Sati, que se produce el día 18, ¿no? Usted dice o ha dicho que le extraña, ¿no?, que hubiera previsto que se hubiera producido algún día antes, ¿no? Y aquí tengo dos cosas, ¿eh? La primera, el objetivo de ocultar la ficha. Es decir, si la ficha tenía que ser borrada, entiendo que la finalidad de borrar la ficha era para ocultar que el CNI tenía una información. Por tanto, al final, ¿no?, perdónenme si algunas de las preguntas son un poco ilusas, ¿eh?, pero es decir, si se tenía que borrar la ficha policial de Stati, era para ocultar que se tenía una información. Por tanto, ya el punto de partida era ocultar lo que hoy parece que ustedes, o que esta semana ustedes han desvelado, ¿no? Y en relación concretamente a este elemento, usted ha argumentado que como la ficha se borró el día 18 y no el día 16, que fue cuando tuvieron lugar las explosiones de Alcaná, de esto usted deduce que probablemente el CNI no sabía que Sati había muerto en la explosión de Alcaná. Y a mí me parece, y quizá me equivoco, ¿no?, pero yo diría que sí, que los Mossos sí que sabían que Sati había muerto en la explosión de Alcaná, que encontraron allí, quizá me equivoco, pero que se encontró una nota manuscrita de Sati con temas relativos a que estaba siendo extorsionado por temas vinculados a drogas, ¿no?, y que esto también les contribuyó a los Mossos a hacer creer que lo que había en Alcaná era una explosión vinculada a tema de drogas, ¿no?, a un laboratorio de drogas y no a un atentado terrorista. Es decir, son elementos. Y esta carta manuscrita de Sati, que hablaba de extorsión por drogas, les condujo también a reafirmar su primera previsión, digamos, ¿no?, o hipótesis, que era que eso era un laboratorio de drogas. En cualquier caso, si eso es así, es decir, si había una policía que tenía información de que Sati era uno de los muertos en Alcaná, pero lo que no sabían los Mossos es que Sati estaba en las bases de la policía por temas terroristas, ¿no?, bueno, lo que hay aquí es un problema de coordinación entre cuerpos policiales, porque unos tenían una información y otros otra, y al no cruzarla, pues no se pudo obtener la información que nos hubiera a lo mejor permitido prevenir esos atentados. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Señor Bayo. Bien, evidentemente todo el mundo quiere ver esos informes. A ver, son informes en plural porque son varios informes. Son informes elaborados en el CNI a posteriori, por supuesto. Son informes que el CNI facilita a los equipos de investigación. Hay que entender que tras un caso así se crean grupos de investigación muy grandes, porque ahí está implicada la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra,
Fiscalía tiene que estar informada de todo ello y designa investigadores propios ahí dentro para que también lo vean. Los técnicos, porque todos estos policías son investigadores, pero no tienen conocimientos de alta informática y de alta tecnología de comunicaciones móviles inalámbricas, de forma que ahí al final se reúnen montones de gente. Evidentemente, como todo esto tiene ramificaciones internacionales, solicitan al CNI que les informe de todo lo que puedan ayudarles a su investigación. Y evidentemente el CNI tiene el deber de tener conocimiento de muchísimos hechos y datos y cosas que son ocurridas en el extranjero o que proceden de servicios de inteligencia extranjeros y que controla el CNI. Entonces, el CNI elabora unos informes totalmente reservados, solamente dirigidos para esa muchísima gente que participa de la investigación de los hechos, y a eso me estoy refiriendo. Esos informes se comparten de la manera más discreta posible. Ni siquiera están al acceso cuando decía yo antes, son investigaciones secretas, en un sumario secreto, de piezas secretas, con lo cual solamente los fiscales y los propios investigadores policiales y técnicos policiales de la Guardia Civil, de cuerpos antiterroristas y de especialistas pueden tener acceso a ello. Por supuesto que están elaborados a posteriori, pero es en el contenido de eso que se presenta como elaborado a posteriori lo que indica que muchos de esos datos que se proveen no proceden de fuentes de inteligencia extranjeras o de el análisis de los móviles mismo que les capturaron a los terroristas. Entre otras cosas, porque el CNI no tenía por qué hacer el análisis de móviles que ya estaban en manos de los propios equipos investigadores que estaban investigando eso. Y también lo digo en el artículo de hoy, es que parece que olvidamos que Mohamed Hishami tiene un accidente antes de lo de Cambrils con una furgoneta, abandona la furgoneta y ahí se encuentra un móvil. Y era el móvil que utilizaba Hishami para comunicarse, y lo ponen en el informe, que utilizaba Hishami para comunicarse con Abu Yaqub allá. También olvidamos, y ese móvil lo encuentran los Mossos. ¿Y qué hacen los Mossos? Lo llevan al juzgado. ¿Y el juzgado qué hace? Lo envía a los técnicos. Pero no está en el CNI ese móvil. Ese móvil no lo analiza el CNI. No se lo envían al CNI jamás. El de Abu Yaqub, después de haber huido por el Garraf, está en el Penedès. Y como finge que con él quiere inmolarse, con lo cual finge que tiene un cinturón de explosivos para provocar que lo maten, porque él quiere morir y ir al paraíso así. Entonces, los Mossos lo abaten y lo matan, y ahí encuentran el móvil de Abu Yaqub. Igualmente que hacen los Mossos. Los Mossos que disparan no miran el móvil más que prueba, la cierran y la dan al juzgado. Y eso va directamente a los técnicos. No lo envían al CNI para que lo investigue el CNI. ¿De dónde saca todos esos datos? No los saca de esos dos móviles que cita el CNI con detalles imposibles de sacar, además, después, cuando ya tienes el móvil. Porque en el móvil sí, geolocalizas. Estaban en tal punto de París. Sí, y entraban en un tabac, y en el tabac aquel compraban unas SIMs con un nombre falso. Esto no está en el móvil, es que de verdad que no puede estar. Y mucho menos las conversaciones. Ha habido algún compañero que incluso ha dicho, no, es que parece que podía tener un programa de grabación y se autogrababa las llamadas. Sí. Cortaba las frases ¿Por qué cortaba las frases y todo esto? Bueno, primero, buzón muerto. Por lo tanto, ya he contestado todas sus primeras preguntas, creo. Evidentemente, lo del buzón muerto solamente es una muestra de que evidentemente había allí una relación con un controlador o un tratador de confidentes. No es nada más que eso. Que ya al final de la relación, porque esto ya es de junio de 2017, se le abre un buzón muerto para hacer más segura la relación, porque claro, es que ya
el SATI está ligado, a ver, queda claro que solamente él puede haber dicho a los que estaban investigando esos teléfonos si había escuchas, que estoy convencido de que las había, solamente les puede haber dado que esos teléfonos tenían que ser escuchados porque eran importantes, el propio Sati, porque Sati, si iba al mismo tiempo siendo agente doble, fingiendo que estaba dando información, alguna información tenía que dar. Con lo cual, él es el único que puede decir, es que estos chavales que tienen 20, 21 años y que parece que no son nada y que están en Ripoll, hay que vigilarlos porque sí que forman, pueden ser peligrosos y pueden hacer. Al mismo tiempo, a ellos puedo decirles, por cierto, cuando habléis por los móviles, no digáis lo que estáis haciendo exactamente y hablar un poco en clave, porque sabéis que nos pueden escuchar, cosa que hace hasta, vamos, hasta me dicen que lo haga yo, que a mí me, ya, bueno. El caso es que es evidente que el buzón muerto no demuestra más que es un resto hallado entre los restos de Alcanar, donde además la deflagración, ya he dicho antes, es de tal calibre que destruye la mayor parte de las pruebas que se puedan ahí encontrar allí, y por lo tanto se encuentra un resto de un buzón muerto. ¿Qué hace un resto de un buzón muerto en el sitio donde estaban fabricando todos los explosivos? ¿Qué hace el password y la dirección de un buzón muerto que se utiliza? Y además luego cuando se va ese buzón muerto se encuentran unos mensajes que son claramente del estilo de los que haría un controlador de confidentes. Que al final de toda la relación de confidente le han abierto un buzón muerto para que haga las cosas por escrito. Pues yo también he de decir, el señor Sati escribía fatal. Le costaba enormemente escribir y, claro, que le pusieran eso le debió parecer que él cómo iba a explicarse por escrito. Y por eso no, al final, por esa vía, esa es una de las vías que no funciona. Lo único que demuestra el buzón muerto es que había allí algún confidente y no iba a ser el Omar Hishami que tenía 20 añitos. Bueno, evidentemente no responde a esto y el buzón muerto no es tampoco una prueba de que Sati era el confidente del CNI, pero es una prueba de que había allí alguien que era confidente y que estaban intentando que a través de un buzón muerto contestase. Bueno, ¿por qué el contenido de las escuchas no está en estos informes? Porque evidentemente estos informes que se hacen a posteriori y por lo tanto al final van a incorporarse al sumario, y me han dicho mucho, bueno, es que todo esto estará en el sumario, sí, sí, claro, pero es que lo que hay que analizar es que estos informes están hechos a posteriori, pero para que no se sepa realmente lo que hacía el servicio secreto, porque lo que hace el servicio secreto tampoco va nunca al sumario, igual que el juez del Supremo no les pregunta nunca qué han hecho. Precisamente los servicios secretos hacen actuaciones que no se judicializan. Con lo cual, ellos no ponen en estos informes lo que ellos tienen, todo lo que ellos tienen. Ponen lo que puede ayudar a la investigación. Digo yo que honradamente y con toda la buena fe, lo que puede ayudar a los investigadores a resolver el caso en cuestión. Pero al mismo tiempo no ponen lo que puede desvelar ni los métodos de actuación del servicio secreto, ni sus conocimientos, ni muchísimas otras cosas. Porque si no estarían revelando en un sumario y a cuerpos que no son del servicio secreto cómo actúa el servicio secreto. Así no se puede ser un servicio secreto. Si se le estaba escuchando, ¿cómo no se pudo prever? Bueno, lo que se les estaba escuchando, evidentemente, si era agente doble, el SATI, lógicamente, por un lado les daba los teléfonos para decir, mira, os doy material, y por otro lado les decía a sus chicos, oye, por estos teléfonos no deis ningún detalle de lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que se encuentra luego en los teléfonos? Pero no lo encuentra el CNI, eso está en el sumario porque lo encuentran los técnicos que ponen los investigadores de policía, de Guardia Civil, de Mossos, de todos ellos, a mirar en los teléfonos. ¿Qué encuentran ahí? Que eso ya ha salido publicado y por eso yo no he incidido más en ello en mis temas. Que los verdaderos objetivos eran la Sagrada Familia, el Camp Nou o No Camp, e incluso que se fueron a París porque les gustó tanto lo de la Torre Eiffel, dijeron, bueno, con la madre de Satán que tenemos, derribamos esta torre. Pero claro, están todos realmente, son dementes, lógicamente. Entonces, ellos están haciendo todas esas búsquedas desde esos teléfonos. A posteriori se encuentran esas búsquedas. Pero claro, la pregunta es si realmente esos teléfonos estaban siendo controlados de antemano. ¿Cómo no se vieron que había búsquedas así? Claro, es una búsqueda solo. Que
que por qué no se les paró los pies antes. A lo mejor ya es una, me preguntan hipótesis, pero es muy posible que estaban haciendo búsquedas de blancos que no sabían que eran para allá, que los iban a cometer ya, por lo tanto les iban dejando hacer para luego ver si al final capturas a toda la organización más sus enlaces internacionales, más sus cómplices o los verdaderos cerebros de todo esto. ¿Que por qué borraron esa ficha? Bueno, claro, después de ver que se ha fracasado de esa manera, aquí lo único que hay es un fracaso de inteligencia tremebundo. Entonces, los que en ese momento estaban así, es que, bueno, yo aquí puedo incluso decir que lo que se le podría preguntar al CNI es si quiere decir dónde están ahora los que controlaban a ESATI y los que en Girona y el que controlaba a ESATI desde Madrid. Porque yo sé que los han enviado al extranjero. Y vamos a ver, que los Mossos sabían que ESATI estaba en Alcanar. No. Me estoy refiriendo a las horas posteriores a la explosión. Esa explosión, en las horas posteriores, está todo el mundo buscando a ESATI y eso, bueno, lo buscan todos los cuerpos de seguridad por Ripoll, por todas partes. Y de hecho, ahí empiezan a aparecer algunos de los cómplices que ahora están en la cárcel, que son los supervivientes, que hasta se presentan para decir, sí, estaban utilizando este coche porque yo se lo había dejado a mi hermano. Y en un principio piensan que no tenía nada que ver, era toda una red grande. Pero ESATI no se estaba seguro que había muerto allí. Y finalmente, totalmente de acuerdo, el problema es la descoordinación monumental de las fuerzas policiales previamente al atentado. Y uno de los motivos de esa descoordinación monumental, y lamento decirlo, pero es así, es la desconfianza entre unos y otros. Y la desconfianza de las fuerzas de seguridad del Estado español con respecto a los Mossos de Escuadra es manifiesta previa a los atentados. Porque es que hasta hay declaraciones políticas de los responsables del Ministerio del Interior manifestando esa desconfianza hacia los Mossos de Escuadra, con lo cual no ha de extrañar a nadie que no compartieran, y mucho menos, informaciones de tanto calado y tan importantes. Gracias al grup parlamentari de la CUP, senyora Sánchez. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies. Ara m'arrepenteixo d'haver dit que podíem fer-ho responent cada grup. Faig broma. Hi ha moltes de les preguntes, algunes qüestions que volíem posar sobre la taula que ja ha contestat, i insistiré en algunes d'elles. Primer de tot, una prèvia. Des de la nostra visió, moltes de les preguntes que li estem fent a vostè amb l'objectiu de clarificar els fets i segons els seus coneixements, a mi m'agradaria poder-los fer doncs, a Soraya Sáez de Santa Maria, a Juan Ignacio Zoido, a Dastis, a Margallo, a Millo i a tots els responsables policials de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional i dels centres d'intel·ligència de l'Estat espanyol que bàsicament s'han negat a assistir i, per tant, constatar que l'opacitat i la poca llum que hi ha sobre els fets en cap cas és responsabilitat d'un periodista, com per posar-ho sobre la taula, i que és responsabilitat de l'Estat, que es nega a donar informació de forma insistent en aquesta comissió parlamentària. Sí que va assistir, com bé deu saber, el senyor José Antonio Nieto la setmana passada, va comparèixer en videoconferència. Dit això, certament hi ha molta opacitat, hi ha molta fragilitat en la informació i nosaltres també li volem preguntar sobre aquests informes en què ja ens ha aclarit, no?, que van ser elaborats a posteriori pel CNI. Ens podria concretar la data d'aquests informes, que no sé si ha contestat el company dels Comuns. Uns informes que sap perfectament que han corregut per moltes redaccions de mitjans de comunicació. Uns informes de 10 pàgines, un informe com a mínim, el que jo conec i he vist, de 10 pàgines, sense membret, i que per tant nosaltres veiem o comprenem, som comprensives amb els dubtes que planegen sobre el mateix informe
i sobre totes les hipòtesis que se'n desprenen o que vostè desprèn. No perquè aquest grup parlamentari no hagi investigat amb molta insistència i hagi preguntat tot el que ha pogut, i tots els membres d'aquesta comissió ho poden veure, ho poden confirmar, sobre la necessitat de clarificar la relació entre l'imam Esati i els cossos i forces de seguretat de l'Estat, siguin els que siguin, des de les visites a la presó de Castelló, les mateixes, tant de Guàrdia Civil com de Policia Nacional, les visites de Policia Nacional a Ripoll, concretament a la mesquita, preguntant per ell, o tota la resta d'indicis. Llavors li faig una pregunta també. Vostè ha fet seguiment de la comissió parlamentària del Parlament de Catalunya? Sobre les converses en les que vostè fa el supòsit que, o dona a entendre que eren converses que s'escoltaven, ens pot confirmar que eren converses orals, aquestes que queden tallats, o eren per missatgeria? Vostè citava un dels seus articles amb un confident, diu, con los confidentes de alto nivel nunca sabes si ellos trabajan para ti o tú para ellos. Certament, una hipòtesi que deixa anar o que sembla molt implícita en els seus articles i les seves hipòtesis és que aquests confidents, aquest confident, suposadament Esati, era un agent doble. Abans també el diputat de Ciutadans afirmava que... disculpen, que on t'ho he notat. Bé, no?, que això... Que hi hagi una escolta o un contacte no significa que algú sigui un confident del DNI. El que sí que podria ser un indici és, i no sé si coneix els fets i si els coneix ens pot donar la seva opinió, com ha anat fent fins ara, sobre el fet que hi hagués unes escoltes en el context del cas Chacal a Esati que van ser expressament i de forma poc habitual. Es va demanar el cessament de les escoltes a Esati entre centenars, més de 200 escoltes telefòniques. I llavors li vull preguntar sobre, concretament sobre el testimoni protegit del Chacal, sobre el testimoni B5. Vostè afirma que B5 era Esati en els seus articles, però hi ha altres investigadors que neguen que B5 sigui Esati. Certament, l'exclusiva sobre aquesta qüestió no és el primer periodista que la posa sobre la taula, sap perfectament que ja s'havia posat sobre la taula. Fa que... com ho diré, que les seves hipòtesis a vegades tendeixin a tenir poca consistència. I malgrat el que ens explica, hi ha moltes qüestions que nosaltres no veiem clars. Veiem clar que, per exemple, Esati, que havia estat imam a Vilanova, no?, l'anomenada mesquita de la platja, no va ser detingut ni citat com a testimoni en el cas Chacal, malgrat les evidències i les proves de vincles amb els principals sospitosos de Chacal. Veiem que se li va intervenir el telèfon i es va decidir cessar-lo. Veiem també que hi ha una relació complexa o molta opacitat pel que fa a les bases de dades. No només en aquesta conjectura que vostè fa sobre que es borra de les bases de dades del TNI, sinó en el moment en què se li pregunta a Mossos i Mossos no té capacitat d'afirmar, és a dir, no troba Esati les bases de dades, malgrat les bases de dades són compartides des de 2001, si no m'equivoco, bé, des de fa temps. Llavors, hi ha molta opacitat, certament. I nosaltres donem importància al plantejament o a les hipòtesis que planteja. Ara bé, sí que creiem que potser ajuden a generar, vostè, no?, aquesta sensació de conspiranoia que creiem que no és oportuna ni per respecte a les víctimes ni per respecte a la necessitat de treballar en aquesta comissió i tant de bo en comissions al Congrés dels Diputats amb suficient rigor. Ens pot concretar
també quina informació va passar Isati al CNI, la coneix? És a dir, si era confident, entenc, no? Els telèfons, si pot concretar una mica més. Nosaltres el que pensem és que hi ha negligència, que hi ha una inversió de recursos monumental en una hipersegurització de l'espai públic, en programes que tendeixen a l'estigmatització del col·lectiu i de les persones de creença musulmana. Creiem que tota la enginyeria, tant secreta com pública, de prevenció contra aquest tipus de violència està fallant. Perquè malgrat fer tot això o i tot el que no sabem, aquest tipus de violència es produeix. Ara bé, creiem que cal profunditzar en la documentació per poder confirmar, tenir de forma clara que Essati fins al dia abans va treballar directament amb els serveis secrets de l'Estat espanyol. Insisteixo, ho coneixen. Hem preguntat tot el que hem sabut i pogut en aquesta comissió per intentar saber-ho. Una qüestió més, insisteixo també, amb això també he estat molt pesada, m'han sentit moltes vegades, hem dut a terme, i acabo, moltes sessions d'investigació amb Mossos que havien de ser secretes perquè ho van voler tots aquests grups, i se l'acaben de passar una mica pel forro, perquè tant PSC com Ciutadans han explicat coses que Mossos van explicar en aquesta comissió, cosa que jo em pensava que havia de ser una qüestió molt secreta, i per tant em reafirmo en que la qüestió de plantejar aquesta opacitat en relació a policia, la qüestió de que els màxims responsables de l'Estat no es dignin a comparèixer al Parlament per explicar de forma democràtica, clara, transparent, què ha passat, què no ha passat i com podem millorar, denota unes mancances i unes febleses democràtiques molt evidents i que totes aquestes comissions secretes, que tampoc diuen res de l'altre món, haurien de ser públiques. No sé, aprofito la intervenció per fer aquest incís. Gràcies, senyor Sánchez. Senyor Carlos. Vamos a ver si es verdad. Yo lo que desearía es que el haber publicado estas informaciones tuviera el resultado de forzar a esos responsables a dar explicaciones, a que se abriera una comisión de investigación y que el resultado fuera, por un lado, que lo que se cometió, que es lo que yo creo, fue un fenomenal fallo de inteligencia las responsabilidades que sean y que, por supuesto, se tomen medidas frente a esas responsabilidades, pero sobre todo que de esas averiguaciones se tomen medidas para que en el futuro no pueda volver a ocurrir algo así. Eso es lo que yo querría. No que haya una conspiranoia diciendo es que el Estado español quiere destruir con una bomba nuclear la Sagrada Familia, porque me parece todo esto de locos. O sea, yo no soy tierraplanista, de verdad que no. Pero evidentemente, si algo tiene que hacer el periodismo de investigación es precisamente plantear las preguntas que se niegan a responder los que están en el poder, como ustedes mismos me están diciendo, puesto que ha habido 15 altos responsables que se han negado ni siquiera a comparecer ante los parlamentarios para darles explicaciones sobre todo esto, pues un poco nuestra tarea es simplemente ladrar. Ladrar para decir, bueno, es que respondan ustedes a esto. Entonces, voy a responder a las preguntas. La fecha de los informes no la puedo dar porque son muchas, son varias. O sea, son informes que se van entregando, pero que son bastante después de los atentados. O sea, de hecho, los investigadores le están reclamando al CNI que les informe sobre lo que saben de las relaciones internacionales y de los viajes al extranjero, puesto que había tantos, además, que una persona con esas antecedentes fuera como Pedrito por su casa, por Francia, por Suiza y por donde quisiera, con todos sus acólitos dando vueltas y buscando entrar en mezquitas de yihadistas, sin que aquí a nadie se le ocurriera alertar de que este tío estaba haciendo eso, pues me parece increíble. Por eso digo que lo que me gustaría es que dieran explicaciones sobre ello y que asumieran la responsabilidad de decir, pues miren, era un fallo tremendo de inteligencia y vamos a tomar una serie de medidas para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que yo quiero.
no conspiranoias locas, porque precisamente esas conspiranoias son las que alimentan ciertos medios que lo que quieren es desprestigiar la información. Para desacreditar la información, uno de los métodos más efectivos, digamos, es decir, no, es que esta información es simplemente basada en unas sospechas conspiranoicas que no tienen nada que ver, con lo cual la información es toda falsa, no tiene ninguna credibilidad y no hay que investigar nada. Maravilloso. Y con lo cual luego nadie asume responsabilidades ni se toman medidas para impedir que vuelva a ocurrir algo así. Y supongo que lo que todos queremos es que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir algo así. Las fechas de los informes, por lo tanto, son bastante posteriores porque, insisto, se le pidió al CNI repetidamente que por favor informara de todos esos viajes y de todo lo que sabía y tardó bastante en facilitar y con cuentagotas esa información. Ese informe de 10 páginas sin membrete y todo esto, pues bueno, no sé, no lo conozco. Las visitas de la Policía Nacional a Ripoll simplemente demuestran que evidentemente a este hombre ya empezaba a ser sospechoso a todas luces. Porque claro, luego hay familiares, vecinos, amigos que dicen, bueno, es que por lo que vemos en ese oratorio se están haciendo unos sermones inflamatorios y absolutamente incendiarios que parece mentira que se toleren. Pues parece mentira que se toleren a menos que se esté intentando, como decía yo antes, tapar a un confidente, porque si no, ¿cómo se le tolera? Es que al segundo informe así se le pone de patitas en Marruecos. Es que ¿qué es lo que tenía que haberse hecho cuando terminó su estancia en el centro penitenciario 1 de Castellón? Que cuando dicen corta sus respuestas en la conversación, esto es un desliz. Que es lo que digo yo, porque no tenían por qué ponerlo en el informe. Entonces, en este, ¿es oral o por SMS? Por SMS puedes digamos, utilizar palabras clave, etcétera, porque además, aparte de que no escriben tan bien esta gente como, entre otras cosas, lo que necesitan es saberse de memoria el Corán, sobre todo un imán, lo que tiene que saber es de memoria el Corán en árabe. Porque es lo único que tiene que saberse y es lo único que vale. Pero, y escriben muy mal, con lo cual por SMS a mí me cuesta tanto WhatsApp, quiero decir, y me dedico a escribir desde hace 45 años. Bueno, el caso es que lógicamente era una conversación oral en la que dice, bueno, estamos a punto de llegar, bueno, ya sabes, sí, no, llegaremos más, y no acaban de decir las frases, con lo cual el que no está al corriente de dónde iban y cuáles eran los planes previos, le cuesta mucho saber. Yo he estudiado muchísimos audios de conversaciones, por ejemplo, del caso Lezo, del caso Púnica, de las grabaciones de Villarejo, de mil cosas de estas, que incluso a los que no están intentando ocultar los detalles de la conversación porque no saben que están siendo escuchados, cuesta entender de qué hablan, porque tú ya das por supuesto muchas cosas que el otro interlocutor sabe y por lo tanto no tienes por qué expresarlas, teniendo en cuenta que bueno, lo que, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría saber es en qué idioma o idiomas, porque tan jóvenes suelen tener una formación totalmente catalana y pueden estar hablando en catalán entre ellos, pero si no, si están utilizando el dialecto marroquí del árabe, pues tiene que ser un intérprete que lo esté escuchando para verlo bien. Por eso decía yo que se necesitan muchos recursos para ver todo esto. Que evidentemente he recibido una aluvión de que todo esto es imaginaciones mías y que además estas cosas se pueden escuchar por Echelon, ni más ni menos, una cosa que apareció en el 1992 o 93, que supuestamente con satélites está Estados Unidos investigándolo todo, que es verdad. Que se ha revelado muchísimas investigaciones generales de que se está escuchando por parte de los servicios de inteligencia, pero ya estar buscando a unos chavales de 20, 21, 22 años que andan por París hablando entre ellos, pues alguien tiene que haberles dicho que aquello era importante.
Luego lo del testigo B05, sí, el testigo B05 del caso Chacal. Es verdad que hay otras fuentes que niegan, porque es bastante poco corriente que un testigo protegido no sea totalmente secreto. Hay que ver el sumario y hay que verle esas piezas, su pieza secreta del sumario sobre ese testigo protegido para poder confirmarlo. Yo no lo puedo confirmar, por tanto, y no estoy afirmándolo. Pero es que es verdad que el cese de las escuchas de Sati es 700 de escuchas, pero también es verdad que hay muchísimos testigos que lo señalan como que estaba que era prácticamente el número dos de Mrabet, que estaba en todas esas reuniones con un papel preeminente en ellas, y son muchos testigos simultáneamente. Si no es el testigo B05 y no ha prestado declaración como testigo protegido oculto, entonces no se le ha tomado testimonio. Y eso es una violación de la ley. Es una violación de la doctrina del Tribunal Supremo de que hay que tomar testimonio a todos los que han sido señalados como que participaban en esas reuniones, aunque no se le quiera imputar porque se considere que no es imputable, pero por lo menos como testigo hay que convocarlo. Entonces, que no se le haya ni convocado es inexplicable, salvo que sea el B05. Entonces, bueno, que la poca consistencia de las hipótesis, yo he intentado hacerlo absolutamente consistente todo, siempre y cuando no, además, ponga sobre la mesa más datos y más información hasta que al final ya sepa el CNI exactamente quién me ha dado la información. Claro, pero evidentemente de eso se trata, porque si no, Deep Throat en el Watergate, pues lo hubieran pillado a los dos días también, claro. Pero bueno, es que también eso es una obligación que yo tengo. Ahora bien, como no puedo demostrarlo, a ver, yo no soy un fiscal, yo no soy un juez, yo soy un periodista. Yo pongo sobre la mesa toda una serie de contradicciones evidentísimas, toda una serie de datos, de hechos que requieren una explicación, y pido una explicación. Es mi trabajo como periodista. Ustedes no me pueden a mí que yo formule una acusación con pruebas como si yo tuviera los recursos de una fiscalía o de una policía. Pero yo, cuando pido explicaciones, pues que las den. Como he dicho yo, que se abra una comisión de investigación y se demuestre que aquí no hay nada más que fallos y que se han arreglado. ¡Fantástico! Pero que lo hagan. Que no digan, no, como usted no tiene todas las pruebas para demostrarlo, que es absolutamente innegable y, por lo tanto, que es, bueno, pues entonces ya no necesitarán tener fiscales, ni jueces, ni policías. Con que nosotros investiguemos, luego les damos todas las pruebas y ya condenan directamente. Pero bueno, lo único que estoy pidiendo es que se investigue. Y me dicen, no vamos a investigar porque usted no tiene todas las pruebas para demostrarlo. Oiga, si yo lo único que pido es que se investigue, por favor. Es que eso también se llama sofisma y es muy antiguo porque en la filosofía griega ya existe. Claro, es que no vamos a investigar hasta usted demuestre con todas las pruebas irrebatibles que es verdad lo que usted dice. Oiga, pues entonces ya no necesitaré investigar, ¿eh? Habré investigado yo. Entonces, que la opacidad de los bancos de datos, los bancos de datos, se pueden manipular de todas las maneras. Yo he publicado, y no me ha desmentido nadie, que se destruyeron pruebas de cargo contra el señor Gago, Fuentes Gago, José Ángel Fuentes Gago, en la sede del Escorial, de los archivos centrales de la Dirección General de la Policía. He dado hasta pruebas de ello. No me ha desmentido nadie. Y no lo ha investigado nadie. Ah, pero bueno, yo como no soy fiscal, tampoco puedo presentarlo a un juez. Porque yo presenté a un juez, mejor dicho, lo presenté a la Fiscal General del Estado y a la Fiscalía del Supremo las grabaciones del señor Fernández Díaz y me contestaron, no vamos a investigarlo. ¡Fantástico! Entonces, ¿qué me están ustedes pidiendo? Bueno, no sé. Sí, señora Sánchez, molt breu, sisplau, que tenim una altra compareixent que s'espera també. Señora Sánchez. I tant. Muchas gracias.
Insisto en que no el fem responsable, sinó que la seva informació i el seu coneixement, la seva investigació és interessant per aquesta compareixença, no? I per tant li agraïm que hagi vingut, entenc també la vehemència, però és important també que puguem fer la nostra feina amb tanta qualitat com puguem i li agraïm les seves respostes. Llavors, m'agradaria insistir en... És a dir, jo he vist un informe de 10 pàgines que s'aproxima de forma molt clara a les seves tesis. Vostè m'està negant que existeixi un informe de 10 pàgines sense membret amb aquesta informació? Vostè ha dit que no l'ha vist mai. Sobre els informes que planteja, m'agradaria saber quants informes són, el número, 5, 10, 12, 14, els que siguin, i si pot concretar les dates, si us plau, si són... Entenc que sí, són posteriors al 17 d'agost, això ha quedat molt clar, però llavors a través de les dates el que intento saber si formen o no formen part de la peça secreta del sumari. Per tant, em pot confirmar les dates de número d'informes i les dates d'aquests informes, si pot ser. I la qüestió sobre B5. És evident que, com li dic, que es va fer aquesta violació de la llei quan amb Chacal, que és Sati, malgrat haver-hi evidències de la seva relació amb la resta de membres que van ser jutjats, no n'és a investigar. Però això, que és així, per tant, no? Un fet negatiu, el fet de no cridar-lo a declarar, no demostra un fet positiu, diguéssim, que és que Sati sigui bé B5. I per tant, jo aquí crec que sí que amb un criteri de prudència i de positiu, de que jo entomo les seves investigacions i li ofereixo les meves per intentar col·lectivament esbrinar què ha passat, com ha passat, quines responsabilitats hi hagi, crec que el més prudent seria que amb tota la informació que tenim sobre la taula, amb testimonis molt clars, a més la Guàrdia Civil també ho ha desmentit, podria ser mentida, evidentment, no seré jo qui defensi que la policia en general afirma o diu la veritat, però sí que tenim molts indicis com testimonis periodístics clars que s'han entrevistat amb el testimoni protegit B5 que confirmen que B5 no és cessat i per tant crec que seria prudent per un exercici col·lectiu de veracitat que desmenteixi o que ho deixem bastant en quarantena, que aquí hi hagi aquest fil connector, perquè després pot ajudar a desdibuixar altres fils i altres línies d'investigació que poden ser més sòlides en aquest sentit. Li dic, insisteixo en la pregunta, és molt concreta, quants informes i quines dates i si vostè coneix un informe de 10 pàgines sense membret que conté la informació que vostè, o alguna de la informació que vostè ha publicat i que és un informe que jo personalment he vist. Senyor Bayo. Bueno, antes de terminar esto, desde luego quiero pedir excusas por mi vehemencia, pero realmente comprenderán ustedes que estoy yo solo frente a, parece ser, toda la profesión periodística radicada en Madrid, dispuesta a destruirme como sea y a demostrar. No han investigado nada. No, ellos sí que no dan ninguna prueba de que sea falso lo que yo he hecho. Ninguna prueba de que no haya estado investigando durante un año. Ninguna prueba de que yo no tenga fuentes en los servicios secretos y otras que esto. No, ellos no tienen ninguna prueba. Pero lo único que se dedican, en vez de hacer periodismo, es a demostrar que yo me he inventado todo esto. Bueno, entonces, así explico mi vehemencia, porque además me parece increíble. A ver, es que es una insistencia en decir, quiero saber la fecha de los informes, los días que los dieron, la tal. Pues no lo voy a decir, ya está, punto. Es que claro. Entonces, es que si lo digo, ya lo he dicho, dejo de proteger a mis fuentes. Entonces, bueno, pues se puede volver a insistir. El número de informes he dicho que son varios y son varios y que claro, si todo eso ha sido resumido en 10 páginas y esas 10 páginas han sido puestas juntas, pues puede parecer un solo informe de 10 páginas. Eso también es cierto.
esas cosas además se manipulan bastante, o sea que cuando no tienen membrete. A mí de todas maneras me sorprende que haya este tremendo desconfianza de esto por parte de medios que publicaron sin pensárselo todas las falsificaciones de la UDEF que dirigía José Luis Olivera Serrano precisamente. Bueno, lo del B5, yo es que no puedo desmentir que lo sea porque tampoco lo he afirmado. A ver, yo lo que digo es que si no es el B05, entonces está cometiendo una grave ilegalidad. Y se comete una grave ilegalidad para no imputar ni llamar a testificar a Esati, o sea que es un nuevo fallo. O sea, que la cadena de fallos de inteligencia, la cadena de fallos de la investigación antiterrorista con Esati es monumental. Fallaron desde el 2003, en el 2005, en el 2010, en el 2012, en el 2014, en el 2010. Oiga, que alguien asuma responsabilidades me explique esto. Porque la cadena de fallos de inteligencia es de tal calibre que lo malo es que este señor había montado un arsenal, o sea, un polvorín de explosivos en Alcanar y pretendía cometer una matanza peor que la del 11M en el centro de Barcelona. Pero se le fue permitiendo que se fuera yendo, o sea, que ni siquiera era testigo protegido. Pues peor todavía. ¿Por qué entonces se le protege, no se sigue adelante con excusas como, como nos equivocamos de teléfono, pues pinchamos otro teléfono y aquel teléfono pues no decía nada, pues ya no pinchamos ninguno más? Óigame, es que de verdad a mí lo que me ofende, lo que sí que me ofende son las explicaciones que se están dando. Eso sí que son un insulto a la inteligencia, porque de explicación no se ha dado ninguna y responsabilidad no se ha asumido ninguna. Y además, ustedes mismos me están diciendo, nadie quiere venir aquí a dar explicaciones, pero yo tengo que dar todas las pruebas. Si no, óigame, que vengan a dar explicaciones. Es lo único que pido. Hi havia una paraula. Senyor Sánchez, 2 segons. Precisamente por lo que explica, sería prudente que aceptara que todos los indicios apuntan a que B5 no es Esati. Precisamente para poder tener mucha más consistencia. No le estoy haciendo una pregunta, no hace falta que me respondan. I el senyor Castillo havia donat la paraula. Sí, president, és que s'ha donat una situació que jo crec que ha passat una mica desapercebuda, i és que la companya de la CUP ens ha acusat a dos diputats de cometre un delicte, i escolta'm, pel delicte cal dolo, però potser m'he despistat i he donat alguna informació, m'agradaria que concretés, perquè tot el que he dit el tinc o escrit a mà a ordinador o escrit a mà, i l'única... Mossos van dir, i ho han dit. Ja, però és que està publicat 20.000 vegades. Està publicat 20.000 vegades. Vinga, agrairíem... És que és un delicte. Sí, senyor... Qüestions que estan en secret. No, que concreti, perquè si és... També afirma el tema de TEDx, això ha estat publicat 20.000 vegades. I així em tranquil·litzo que no m'he despistat amb una altra cosa important. Però, home, acusar un delicte... I el senyor Matías, una paraula, un minut també, o menys, si podem. No, no, molt menys. Només per dir que no té res a veure amb això. Té a veure amb una contradicció continuada dins d'aquesta comissió, que és el tema de les comissions d'investigació que s'han demanat al Congrés. Nosaltres vam demanar la primera, ho vam fer al febrer del 18, tots els grups la van rebutjar, llevat de Podemos, que es va abstenir. Després, Esquerra Republicana i PDeCAT va demanar una comissió específica per les relacions del CNI amb Esati. Aquesta es va rebutjar per la ubicació, perquè es volia que fos pública en el Congrés, i es va dir que s'havia de fer dins de la comissió de despeses reservades abans dita de secrets oficials, i precisament ja el novembre del 17 el propi director del CNI va demanar la compareixença del Congrés i aquesta compareixença es va produir a mitjans de març de 2018. Per tant, la fal·làcia aquesta que Ciutadans ha vetat una comissió d'investigació no és certa. Molt bé, gràcies, senyor Alonso. Agraïm al senyor Bayo la seva compareixença, les aportacions que ens ha fet. Moltes gràcies. Aixequem mig minut la sessió, que ha d'entrar l'últim compareixent, que fa 2 hores que s'espera.